Estoy por aquí. Pues hay mucha gente hoy en F2. Bueno, no está mal, no está mal. Me arreglo todo el día. Pues nada, vamos a comenzar ya con la vuelta de clasificación. A ver qué tal. Pues esta es la vuelta de clasificación. Vamos a ver qué tal se da Jesús. Abrido DRS. A ver qué tal el primer sector. Claro, tampoco sé cuál es el tiempo a batir aquí, no parece nada. No sé quién nada, cuando acabe la vuelta veremos en qué posición saldrá. Normalmente suele pillar la posición 7, 8. A ver qué tal ahora. Sería una buena posición para la carrera. De momento bastante bien. Cogiendo bien las curvas. Esperemos que no le quiten la vuelta porque si no saldría última. De nuevo el DRS abierto, buena recta rápida ahí. Y estamos a punto de llegar al final de la vuelta. Curva muy cerrada, ahora mucho cuidado con esa curva en la carrera. Ahí tenemos una curva más bastante cerrada. Y otra aún más, este final de vueltas bastante complicado en cuanto a curvas. Y ahora las dos últimas curvas y entramos en meta, a ver cuál es la posición. Giramos. Va a acabar la carrera, ahí está su vuelta. A ver qué posición le dan. Bueno, cuarto. No está mal. Esperemos que haya corrido más gente, porque la carrera anterior es que fueron solamente 5 personas las que corrieron en F2. Pero bueno, si es como parecía en el menú principal de antes, son bastante más de 5 personas. Eran como 13 o así. 11 personas. Bueno, no está mal, ¿eh? Cuarto de 11.
y con 4 descalificados, entre ellos el croata. Paulín saldrá noveno descalificado. Pole para Márquez Cove. Kova, gran favorito para ganar la carrera. Quique de Gea y Bruno Alemán completan este top 3. Y por detrás de ellos tenemos a Berton, Ayrton Jr., Miguel Suárez. Bueno, bien, para empezar. Bueno, vamos a la carrera, a ver si no la lía. Ha hecho muy buena vuelta Magic Jesus. Y esperemos que siga siendo así la carrera. Arranca la vuelta de formación. Toca calentar neumáticos con super blandos. Neumático super blando. Pero ahí parece que todo el top 6 lo va a hacer. No sé con cuál irá Márquez, pero vamos, supongo que también con super blandos. No importa la salida aquí, como siempre. Que puede ser muy clave. Ahí lo tenemos calentando bien, las ruedas súper blandas, entonces eso quiere decir que la ventana de boxes se abrirá bastante pronto. Yo diría que a vueltas 6 más o menos, para súper blandos. A ver si luego podemos ver algún tipo de estrategia de los rivales. A ver si alguno decide ir con blandos, o algo más. A ver, cuidado, cuidado. Tiene que mantener la posición, que si no puede ver sanción antes de salir, cuidado. Rueda con Bruno Alemán. De salida. Cuarta casilla para Jesús. Muy buena posición de salida. Bruno Alemán a la izquierda. Quique de Gea delante. Ayrton Jr. detrás. Márquez Cove desde la pole. Gran premio de Rusia desde Sochi. Vamos a ver qué tal la salida. Ahí tenemos acechando a Ayrton y a Miki Suárez. Y a Berton, que lo tiene a su izquierda, Jesús. Y Pavlín, ahí le tenemos compañero de equipo, novena posición, bastante atrás el croata. Que bueno, las apuestas dicen que debería ser top 3, así que a ver qué tal el croata. Se apagan los semáforos, vamos con la carrera. Un momento saliendo bien. Intentando coger ese hueco entre Márquez y Quique, cuidado aquí. Bien, bien, ahora ha aguantado bien Jesús, cuidado que no se toquen. Tiene que le va a meterse en cabeza. Se va a meter segunda posición, toque. Hay un toque por ahí. Que Jesús lo aprovecha y se coloca tercero. Y el croata cuarto. El croata, como dijimos, cuarto. Ha subido como 5 posiciones desde la salida. Y le tenemos ya acechando ahí a Magic Jesús. Tiene que pasar por la izquierda, le pasa fácil por el exterior. Se sale del circuito. Pero no, ahí le tenemos ya. Le pasa por fuera a Jesús sin ningún tipo de problema.
el piloto de Carlin. Muy fuerte Corata, primera vuelta espectacular. Márquez va segundo, liderando la carrera. Bruno Alemán. Vamos a ver. Cuarta posición es muy buena, pero todo el mundo sabe que es muy complicado. Y justo ahí hablando de ello, les pasa a ver por fuera y amonestación. Primera advertencia al piloto andorrano. Quiere coger al rebufo, quiere poner coche con coche. Recuperar la cuarta posición, y eso sí. Muy buen adelantamiento. A ver si te pones en cabeza de carrera. Acabamos de ver una pieza por ahí saltando la curva. No sé si es de Pablín o de Márquez o de Bruno Alemán. Le trata de tocar Pérez Uno, cuidado. Y le pasa por fuera. Le pasa por fuera, no consigue. Vamos a ver si consigue. Jesús la réplica aquí en esta nueva curva. Ahora no sé, tapa perfectamente, pero Quique BG le pasa. Debería devolverle vuelta, ¿no? Porque la pasa por fuera. Esto la FIA debería decirle que devuelva, como hizo con Verstappen. Y vuelta rápida para Bruno Alemán. La quinta posición para Jesús, cuidado que se descuelga de esa cabeza de carrera. Consiguió ganar una posición de salida, pero poco le ha durado al piloto de Carlin. A ver ahora. Quique BG delante, Rafa Pozo detrás. Lo importante por lo menos mantenerse sexto a las malas. Pero queda mucha carrera, 14 vueltas. Nos quedan 11 y media. Y Quique BG que se quiere ir. Pero es que vemos a Rafa Pozo ya por el retrovisor. De momento Jesús corriendo de forma muy calmada, sin arriesgar absolutamente nada. Pero eso le puede hacer, pues eso, perder posiciones. Tiene que apretar un poco más, sin arriesgar, eso sí, pero es importante para poder pelear algo. Uy, cuidado, parece que se le iba el coche ahí, si se le ha ido. Sale de pista, se recupera, pero es que ya tiene a Rafa Pozo detrás. Al hermano de José Ángel Pozo, jugador del Rayo Vallecano. Bueno, Pérez Una fuera. Pérez Una atropellado, hay piezas en el asfalto, bandera amarilla, que se recupera rápidamente con bandera verde. Accidente ahí. Y 3 segundos de sanción para Pablín, para el compañero de Jesús. Permitido DRS, que no le vale a Jesús, pero sí le vale a Rafa Pozo. Se abre la ventana de boxes. Va a parar una. A ver. No veo la vuelta bien, no sé cuál es. Vuelta 5, sí. Podría ser vuelta 5 la vuelta de la parada en box. Y tiene ya a Rafa Pozo comiéndole detrás. Segunda amonestación, a la siguiente le tocará penalización. Tiene que tener cuidado con eso. Y este circuito parece ser que va a ser bastante propenso a ver salidas de circuito y por lo tanto amonestaciones. Bueno, pues Quique BG ya 2.5, cada vez más y más difícil. Pero es que Rafa Pozo está a 0.5. con opción de DRS que la va a abrir en nada. Y donde Jesús se tiene que preparar para defenderse. Lo tiene complicado el piloto de Andorra. Ahí abre DRS. Rafa Pozo le intenta coger el rebufo. Se le quiere coger por la parte de fuera. Vamos a ver cómo hace la curva. Jesús se va a salir. No le penalizan por ahora, no. Parece que esta curva no tiene sanción. Pero Rafa Pozo la ha pasado sin ningún tipo de problema. Cuidado con esa chica, que son muy peligrosas. Si te asaltas, tiene sanción. Por detrás va Berton a 2.1 y con 3 segundos de sanción. Por ahora no es peligro, pero ya sabemos que queda mucha vuelta y esto cambia mucho. Marcezcova, vuelta rápida. Bueno, todavía el neumático no está mal, ¿eh? 32% está. Yo creo que aguanta un mínimo vuelta 6.
que sería la ventana normal, más o menos, de los super blandos. Y amenización en la tercera, 3 segundos para Isus. Bueno. Se puede complicar más ahora, No hace falta aguantar bien en pista, no tener más fallos y a ver si es útil los rivales, sí los tienen, pero al menos recuperar esos 3 segundos. Porque ahora mismo está 1.4 virtualmente de Miguel Suárez por la sanción. Y si ya sería a 4.5 de Rafa Boto. Tiene que apretar bien porque a ver si. Lo de la garra tiene pinta de que todo el mundo va a acabar sancionado. Así que tiene que intentar ser constante ahí y no salirse mucho para luego conseguir que aunque él tenga sanción, pues que los demás tengan más. Y así que él pueda ganar en. Al menos por tiempo, ¿no? Por sanciones que pueda ganar alguna posición como ha hecho en estas últimas carreras. Pero ahora ganaría más porque si no. Esos 3 segundos se convierten en 5 y así sucesivamente. Un razonazo, adelanta, no, Bablin está en box, vale, así que la siguiente vuelta entre la Jesus. Hola Laura. Tenemos a Jesus en quinta posición ahora mismo, pero con parada en box del croata de su compañero. Ahora parará a nuestro piloto. Ya, pues no va mal, ¿eh? Sí, pero empezó cuarto, es decir, salió cuarto. En la primera curva se puso tercero, muy bien, pero luego ya no pudo aguantar. Y Pavlin, que salió noveno porque salió descalificado en quali, solamente en la salida ya se puso tercero el croata. Increíble. Hombre, es que Pavlin, uff, es mucho Pavlin. Sí, jugar en otra liga, no es lo que dije antes. Que de Pablín lo normal sería verle mínimo tercero en muy poco tiempo. Claro. Pero bueno, no va mal Jesus, hay quinto y se está manteniendo. Así que ni tan mal. Está bien, sí, pero eso tiene que mantenerse mucho y tiene esa sanción, porque por salirse de la pista yo diría. Ay, tiene 3 segundos. Ha hecho los 3, es decir, son como 3 tarjetas amarillas, digamos, ¿no? La tercera sanción y nada. Ha tardado bastante poco en llegar a eso. Bueno, ni tan mal. Si aguanta como está, bien. Pero lo había hecho, ¿eh? Aunque bueno, para ahora no tenía ningún problema con decir. Berto y Miguel Suárez no se le han acercado ni nada. Rafa Pozo sí que lo tenía atrás y nada, cuando pudo DRS ya le pasó sin ningún tipo de problema. Ay, no te vayas al verde, Jesús, no te vayas al verde. Ha ido ya unas cuantas veces, ¿eh? Ya. Es que ya. Es lo que yo voy diciendo, que si va así, yo creo que va a tener más sanción. Lo lampen a ti, tío. Y bueno, va a boxes. Box suena por la radio. Box. Y pasamos a velocidad de tortuga. Madre mía, 60 kilómetros de límite, increíble. Esto en Fórmula 1 es como estar parado. ¿Que llevan los super blandos? Sí, van todos con super blandos, sí. Y Pablini, estos que están cambiando, ya están a medios. Y también medios para Jesús. Ahí están. Neumático medio. Y así hasta el final de carrera. Justo en buena vuelta 6, lo que dije, te digo, solamente será vuelta 6 el cambio. Y así ha sido. Paulina ha sido en la quinta. Pues de dónde tenemos séptimo. ¿Y si va sale por detrás? O sea, ha hecho boxes. Ha parado boxes en la vuelta anterior. Ya, pero va a salir justo delante. ¿Va a salir delante? Si no. Sí. 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 3 segundos por delante. Bastante, sí. Pero. ¡Ahí va! ¡Hala! ¡Venga! Claro que. Esa se la hizo uno parecida, no sé si fue Hamilton, creo que fue el año pasado. Que se cambió todo el rato esa curva. Pero sí, creo que fue aquí en Rusia. Se la comieron mil veces. Y ahí la tiene ya. Madre mía, que tarda Paulín. Se ha ido a tomar por culo en la curva. Claro que la cogí normal. Pero bueno, es un avión. Nada, visto. Lleva una vuelta de neumáticos. Y Jesús no creo que le deje ningún tipo de problemas. Ahí está. Ha visto un conejito y ha dicho, vamos a por él. Ya ves.
No, pues hoy es carrera un poco de haber comido hierba, ¿eh? Hoy sí. Hoy llevamos sin vueltas y bastante ha comido ya. Mira, pues justo por esta zona, ahí. Ah, he comido bastante. Ahí tienes de reste. La primera reste. Dale, 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 dale. ¡Vamos, Jesu! Paulín se tiene, ¿no? De Miguel, sí. No, no tiene, está 27 segundos. Pero Garaje Paulín, pues, está en otra liga y eso que van con el mismo coche. Pero es que no le vale. En octava posición, Berton en boxes. Esperemos que le dé tiempo a adelantarle porque aquí esto ya sí sería posición natural. A ver. Ahora gira. Abre DRS, que eso le viene muy bien ahora. Para esa batalla contra Berton. Ahí está, perfecto. Y está rafazazo también. Pero no ha salido. Claro, Rafa Pozo es que ha hecho boxes, pero es que va tanta diferencia que le va, como. O sea, le está aguantando bastante bien. De momento sí. Y ahora mismo sí está posición natural también ya. Es verdad que con el DRS ayuda mucho. Sí. Y si no sé si aquí tendrán el KERS o no. Es que creo que sí. Creo que sí lo tienen, porque el otro día me parecía verlo. Bueno, es que el otro día también corrió en Fórmula 1. Claro, verdad. Entonces, no sé si en Fórmula 2 tienen KERS o no. Claro, pues puede ser que no, ¿eh? Claro, eso sí. En Fórmula 1 sí que lo puso. Pues tiene toda la pinta de que. F por de que es eso, de que no hay. Pero creo que el verde, o sea, las marcas esas verdes, creo que sí que están permitidas pisar. Creo que sí. ¿Cómo? ¿Cuáles? Las verdes claritas. Plan. Esas, puede que sí, a lo mejor. Que es el margen que tienen de, sí. De pista. Pues eso esté permitido. O también que en la Fórmula 1 sí que lo tienen permitido, por ejemplo, en MotoGP no. En MotoGP pisas claro. Esto y tres veces y te sancionas. Claro. Long lap. Sí, claro. Pues ahí tenemos vuelta rápida al Corata. 1.47.4. Y vuelta rápida para Jesús. Personal. 1.48.9. Bastante más. Me sorprende que Pablo Niva esté por delante de Jesús. Me sorprende un montón. Ya ves, eso que iba, eso, se puso tercero, pero empezó noveno, se puso tercero en la salida y ahora pues, tenemos el quinto. Y ya tenemos a casi todas ahí ya con sanciones. No sé por arriba y los demás, qué tal, pero bueno. Ahora digamos que la distancia que hay, pues es ya distancia real. Porque la sanción lo anula todo. Todos tienen 3 segundos. Van todos con sanciones. Vamos a ver. 2.8 tanto de Pablín como de Miguel Suárez. Un momento se mantiene ahí en zona segura. Ahí salvo la primera vuelta que tuvo ahí de todo, pues. Por lo demás, carrera tranquila y sin sufrir por ahora. Uf, primera molestación, a ver, cuidado. Que si no, se sube. Y no quiero más sanciones para Jesús. Vuelta rápida de Márquez Cova. Que supongo que estará líder. Para mí es el favorito para ganar la carrera. Sale desde la pole y. Hombre, y tiene un nivel bastante superior. Salir desde la pole, la verdad, da una ventaja. Sí, y se la quita Pablín, la pole. Pelea entre los dos por la pole, la vuelta rápida. La vuelta rápida. Nada, creo que es un punto lo que dan de más, ¿no? Sí, es un punto más, sí. Un punto extra. Pero un punto que puede ser importante a veces. Y encima, sobre todo para el link que consigue muchas vueltas rápidas, pues si son 20 grandes premios, ya son 20 puntos extra.
que te pueden dar un mundial. Cinco vueltas y media que nos quedan para acabar. A ver si no sufrimos. Y Paulinho se la vaya a 4.7. Marquez con la nueva vuelta rápida, 1:46.9, ha bajado bastante. Y tenemos a Miguel Soria a 1.9, bajando tiempo. 1.7, este ritmo en tres vueltas estaría con él, más o menos. Incluso antes, sí, esperemos que no la líe Jesús. Pero está recortando distancia bastante rápido. Mira, Pablo, ni vayas cuarto. De jugada tenemos ya, sí. Era esperar porque le veía cada vez más cerca de Rafa Pozo. Ahora ha conseguido sacar un poco de distancia ahora Miguel Soria. Le tenemos a 2 segundos. Hay que mantenerle por lo menos a 2 segundos. Sobre todo que no entre a zona de RS porque si no ya está perdido él. Bueno, va a sexto. Si queda tercero, si queda séptimo tampoco pasa nada. Sí, a ver, pero claro, saliendo cuarto, sabes, como que es como que va bajando más. Pero bueno, sexta posición es firmable, ¿sabes? Yo decía antes que lo normal. Hombre, es que saliera teniendo séptimo, en octavo, ¿sabes? Que antes de empezar el directo dijo, no, si seguramente ya me la fostie, pues. Ya. Sí, está muy bien. Puntuar está siempre bien. Pero bueno, yo dije eso, que lo normal sería. Él normalmente suele salir séptimo, octavo, noveno, ¿sabes? De la quali. Yo ha salido cuarto, ¿sabes? Ha hecho una vuelta muy buena. Entonces, bueno, si no la lía. ¡Uy, cuidado, Paulín! ¡Ha trompado a Paulín! Desqualificado, ¿no? Denis y Paulín, que algo le ha pasado. ¿Qué ha sido por el sport, a lo mejor? Porque habrá roto algo. Habrá roto, claro, se habrá chocado sin querer o algo, habrá perdido dirección o algo y fuera. Claro, en el momento en el que... Va la sorpresa y nos quedamos en el croata. Y Jesús ahora es quinto. Uf, pues muy malas noticias para el equipo de Garlin. Y Rafa Pozo fuera. ¿Quién? Rafa Pozo fuera y entra a safety car. ¡Ojo! Cuarto, se va cuarto. Claro, se ha ido fuera Rafa Pozo. También fuera. Ojo. Son los dos que peleaban, ¿eh? Ha sido primero Pablín y a la nada, a las tres curvas siguientes, a Rafa Pozo fuera. Qué cosa más rara. Luego le preguntaremos en zona mixta. A ver qué ha pasado ahí. Y los safety car ahora mismo. A falta de 3 vueltas. Que no sé si beneficio, ¿no? Porque yo creo que no beneficia en verdad, porque va a hacer que Miguel Suárez se le acerque más. Y no creo que consiga pelearle a Bruno. Ya sé, vamos, si se pelea y se mete en podio sería increíble. Pero vamos, lo veo muy complicado. Hombre. Un poquito. Bueno, de momento es este que sigue. Parece que no se va. Vamos a tener una vuelta más. Bueno, esto por una parte está bien para Jesús. Es el tiempo que va ganando él para terminar la carrera en esta posición.
Bueno, y que además ha hecho coches en pista, también. Me dice que ya se ha pegado. Se había pegado a Jesus. Ahora ha pegado a Jesus a la Reoni y le tiene a 5. Bueno, ahí está bien, se meten de lejos. Y tratar de acercarse lo máximo posible a Bruno. A ver si pudiera luego hacer algo contra él cuando se vaya a safety. Vamos a ver si decide irse en esta vuelta a safety car o tendremos una vuelta más. Pues mira, no está mal. Ahora mismo sería muy bien. No. Me parece que no se oye, por ahora. Ahora sí, apaga las luces el safety car, se va a retirar y se va a reanudar la carrera, a falta de dos vueltas. Mira, y pues los tiene ahí muy pegados. Ahí. Tiene que pegarse bien porque van a pegar el arreón y Jesús aquí no suele ser muy bueno, ¿eh? Es decir, todo por el arreón se suele quedar muy atrás. Y encima le están recortando por detrás. Sí, me hizo estar vida. Me hizo estar atrás. Los cinco coches pegadísimos. Que pararse lo máximo posible sin chocarse y ahora en cuanto giren aquí y entren en línea de meta a darle al máximo. Ahora tienen que apretar porque se le van a ir ya. Madre mía. A ver, ahora se va a reanudar la carrera. Apretan todos. Quedan dos vueltas para el final de carrera y puede pasar de todo. Y cuidado con los accidentes. Queda una, ¿no? Acabar esta y otra más. Dos vueltas quedan. Es decir, el final de esta vuelta más otra entera. Cuidado, ay, en la estación, cuidado. Tiene dos, no pasa nada, pero la siguiente ya sí. Ya subiríamos a 5 o 6 segundos. Hay que tener mucho cuidado. Y los nervios son la más que vamos. Magic Jesus. Hoy ves el día de Magic Jesus. Bloquea, FIFA. Cuidado con Jesus también, Jesus tiene el DRS para defenderse y atacar a la vez. Nos vale, preguntan desde el chat que quién va primero, pues no lo sé. No lo sabemos primero es Márquez Cova. Márquez el primero, que es bueno, sale desde la pole y el gran favorito para esta carrera desde el principio. Creo que es el Mosquita. Sí. No, Mosquita no juega. No, juega hasta en Fórmula 1. Pero que lo preguntaba Mosquita. Me preguntaba Mosquita, vale. Pues es Márquez Cova, líder absoluto de la carrera. Porque su máximo rival, que era Pablín, salió en noveno, porque descalificó en quali. En la salida justo se puso tercero, salió muy bien, pero ha tenido ahora ese trompo que no sabemos qué ha pasado. Y bloquea allí, bloquea, Aziza, que no te pase. Aquí tiene zonas muy rápidas, pero luego viene una parte sobre el sector 3, que es con muchísimas curvas cerradas y ¡buah! Como la lieste, pues te la puedes pegar o puedes perder muchísimos segundos. Venga, tú puedes, vamos, Jesús. Ay, que no le pillas DRS. No hay DRS, pero sí que lo tiene mi Suárez. Mucho cuidado y hay que llegar con dotes a la zona de curvas. Bueno, de momento parece que está allá atrás. No le vemos a Miguel Suárez. Pero Jesús tiene que apretar. Y perece una vuelta rápida. 1:45.5, me parece. Está haciendo bastante bien, está aguantando la presión. Venga, solo quedan un par de. Ya solo queda, no queda nada, no queda nada. Es la última y vuelta. Hay que tener porque es que va a tener de reserva y su favor y va a atacar la última, ¿eh? Y se lo está preparando Miguel Suárez. Y con Bruno Alemán no hay DRS. Y será muy guay tener un pollo de Jesús.
No, pero está cuarto. Ah, bueno, pero tienen sanciones todos. Claro, todos, pero igual, son tres segundos, es como si no hubiera nada. Ahora no afecta nada, pues están todos iguales, pero mi Isoez tiene de resin. Y ahora es que no voy a usar mi Isoez. Ahora. Vamos, Jesús. No, tío. Bloquea. Bloquea el rebufo o así, no sé. No, lo que sea, pero esa posición no tiene. No puede. Vale, bien. La ha cerrado. Muy bien. Cuidado con la canción ahora. Nos quedan dos curvas. Muy bien. Nos quedan dos curvas y estamos. Cuarta posición. Si no, venga, la lía nadie. Y no hay sanciones. Vamos. Ahora no puede liarla. Ya la. Vamos. Es imposible, salvo accidente de última hora. Y este es el último giro. Bueno, pero está muy bien, muy bien. Bravo. Vamos, Jesús. Ahí se ha aliviado tomándose su Coca-Cola. Vamos. Cuarto, me cago en la leche. Muy bien ahí. ¡Ay, Jesús! Ahí está, Mario estaba una ganadora indiscutible de la carrera. Mejor vuelta para Perezuna, 1:45.1. El primo del cantante que ha hecho una gran carrera. Séptima posición, eso sí. Pero vuelta rápida. ¡Vaya Jesús! En su pleno esplendor, vamos. Es el Magic Jesus que todos queríamos ver. ¡Vamos, Jesús! Y ahora le tenemos en Fórmula 1. A ver qué tal, que esto ya es un coche que no tiene tan le está cogiendo ahí gustillo al Fórmula 1, ¿eh? Claro, es que ya está haciendo los test para la temporada que viene. Ah, sí, lo vimos en la máxima todavía. ¡Ole, que nos sube! Y bueno, parece ser que queda para entrar ahí Ayrton Jr. El nieto de Ayrton Senna. Ahí lo tenemos. Orgullo. Claro, sí, en la cuarta posición en Shoki. Nada mal. Y el MVP del día. ¿A quién se lo han dado? Pues no sabemos porque no pone nada. Un bulldog. Así que no sabemos qué se lleva. Mira cómo va ahí. El de Ferrari. ¿Y por qué está con Ferrari? Ni idea, no lo sé, pero está con Ferrari. Marriott Cova no es Ferrari, ¿no? Mira, se ha hecho un Lando Norris. Con la botella del Cava. Qué grande. Oye, ¿por qué no se inicia? No entiendo hasta aquí, es decir, nos tiene que decir Jesús por qué tenemos a un piloto con Racing Point y otro con Ferrari, ¿eh? Claro, eso es Fórmula 2. Tenemos zona mixta, así nos puede decir algo el piloto de Carlin, el piloto de Andorra. ¡Jesús! ¡Ven aquí! ¡Unas palabras! A ver, Jesús, zona mixta. Le vemos que le dan ya los pinganillos para conectar. Así es con nosotros. A lo mejor no. O parece que no, me parece que se va a preparar para la carrera de Fórmula 1 directamente. ¡Ojo! Unas palabritas, te has quedado cuarto, tronco. Gracias. Ha sido un poco de mala carrera, ¿eh? ¡Hombre! No está mal, era mal. Yo era quali, yo dije lo normal que quede séptimo, octavo, que es lo normal más o menos. Y cuarta posición muy buena. Salida muy buena al poniendo de tercero, pero era muy complicado aguantar eso, era obvio. Y muy bien ahí Pablín. Y luego nada, te veíamos sexto así, pero claro, ¿qué ha pasado con Pablín y con...? Ha sido por problema con Bruno, que ha perdido perdón después por privado, o sea, un detalle muy bueno por su parte. ¿Y qué ha pasado exactamente? Porque ha sido como Pablín de repente, y luego en tres curvas adelante ha sido Pozo. Bruno estaba cerrando un poquillo más de la cuenta y se tocaron, claro, lo que está diciéndole en el chat justo ahora. Entonces no pasa nada, ha pedido disculpas y es un detalle que se agradece muchísimo. Bueno. Pero a Pablín que se han tocado y ya no ha podido continuar. O sea, no ha sido. Ha sido un daño fatal. Daño terminal, ha sido. Sí. Pero bueno, son al final cosas que pasan, lo típico, ya está. Tampoco. Son lances de carrera al final. Lances de carrera. Sí, no como, como lo de Miller con Mirk. No sé qué ha pasado hoy en la carrera, no he podido ver nada, estaba afuera. Bueno, pues lo que te has perdido, chico.
Sí, he ganado, bueno, en MotoGP. Moto 3 y MotoGP han sido una pasada, tío. Una Moto pasada. Siempre, no, Moto 2 siempre la he olvidado, ¿no? Moto 2 saliendo desde el pit lane. O sea, ¿quién? Saliendo ¿quién? Desde el pit lane va y ganas con 16 añitos. O sea, es que es increíble. Es que es increíble. ¿Quién se ha ganado? En Moto 3 ha ganado Pedro Acosta. Vale, 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 Pedro Acosta. Vale. Que el año, rookie, que claro. La semana. Madre mía, 16 años ya ves. Rookie, 16 añitos, que viene de la Red Bull Rookies Cup. O sea, es increíble lo que ha hecho saliendo desde el pit lane, que encima dirección de carrera se ha tomado su tiempo hasta que les ha dejado salir del pit lane. O sea, increíble, increíble la carrera que se ha marcado ambos. Esto no lo ha hecho ni Marc Márquez. O sea, increíble. Ya ves, muy grande. Y nada, en moto. En MotoGP, ¿no? Si no me equivoco. No, en Moto 3, en Moto 3. Bueno, en la época de Mark era 125, pero sí. Claro. Yo sí la veía, ¿ves? Yo costaba 125 y tal. ¿Con Mark Márquez estuvo en 250 o Moto 2 ya? ¿Es una Moto 2? No, Mark estuvo en el. Ya era el segundo año de Moto 2, creo. Claro, ¿ves? Yo ese año estaba más en Moto 2 que en MotoGP. Seguía Moto 2 todo el rato por Marquez. Vale, chicos, yo os dejo un poco, seguid hablando de vuestras cosas. Yo me voy vale, a descansar perfecto. Un poco. Pero bueno. Exacto. Hombre, a por todos aquí. Me voy a coger ya mi cochecillo, que nadie me lo toque. ¿Quieres hacer Alfa Romeo? Voy a ser Kimi. A ver. El Iceman, el hombre de hielo. Va a ser el abuelo de la parrilla. El sonido del coche es una asquerosidad, ¿Quién? El sonido del motor Ferrari es una asquerosidad. Ah, bueno. Y por cierto, en F2 no hay KERS, ¿no? Y en F1 sí. No, en F2 no hay. No hay nada. Pero en F1 sí. Sí, en F1 sí, claro. Vale, eso es lo que yo no os he hablado antes. Que a mí me ha parecido, digo, F1 sí tiene KERS, claro. Y justo había caído, pues lo había dicho Laura. Bueno. Y no había caído que no hay KERS en F2. Está a punto de quedarme en podio otra vez, ¿eh? Cerquita. Ya. Está ver, aquí, muy cerquita. Aquí cómo te ves. Mal. No tengo ritmo. Aquí, a ver. Aquí lo de más chungo, es decir, no estás tan puesto aquí como en F2. El de la pole me sacó 7 segundos en quali ayer. Madre mía. De locos. ¿Qué posición sales hoy entonces? 14º, pero si faltan a algún piloto habrá que ver. Ya. A ver, esperemos que por el bien de todos, sabes que contar más allá mejor. Bueno, el fin de semana de F2 ha sido bueno, relativamente. Ah, está bien. 3º y 4º. Yeah. Muy bien. Creo que me pongo está cerca, guay, está a guay. A ver, tampoco. Buena posición. A ver, estoy haciendo cálculos de 16. Pero es una que de 16. 3, 4, 4. Y yo de 30. 2, 14. Creo que me pongo 3º del mundial o cerca. Ojito. Wow, nada mal. ¿Y líder quién? ¿Pablino o Pablino? Porque Pablino tiene mucha explicación. Pablo, vale. ¿Segundo Márquez? No, Márquez ha entrado hoy a correr. Es su segunda carrera. Vale. Yo me doy un casito. Mira, Kisus, antes de que te vayas, sí. Nos comenta Cebeira por justo, el chat de Twitch. El que era pingu ruso, una. ¿Qué te pone Gigi Jesus? Yeah, dos carreras que no están Jordi ni Ruiz y hago podio XD. Nos tocamos. Me pasó y me pasé de frenada, le toqué un poco y luego perdí el control. Y fue al muro. Y voló por el árbol. Y voló. Y yo volé. Esa fue la buena puta carrera. Ha sido entretenida la de Rusia al final, ¿eh? Una tontería. Hasta guay. A ver, por tu parte sí que claro, no has sufrido mucho, pero luego ya con los dos accidentes ha ganado la cuarta posición y luego Safety Car ha dado ya mucho más efecto a UD. Ha estado muy guay la carrera. Por cierto. Voy a recargar la página del Twitch porque me sigue apareciendo lo del Fortnite. Que yo estoy todo cerrado porque digo, cuanto menos, solo tengo puesto el Discord porque si no, bueno, esto lo mismo peta. Ahora vengo, chicos, seguid hablando. Vale. Perfecto. Aquí lo dices de media, ¿no? Hay media, más o menos, sí. Vale, perfecto. Para irme ahora por una botella de agua. Yo me voy a ir a por patatas, en plan. Yo es que estoy petado ya, ¿sabes? Pero agua es que sí. Yo me he cogido la Coca-Cola antes. Yo antes también. Llego a casa, me tomo Coca-Cola. Y cuando ya se me ha enfriado bien el agua, me he cogido el agua también. Y ahora voy a por otra botella de agua.
Ole. Pues ya me la tengo, pero Seth, madre mía. ¿Se cambia Williams? Bueno. Pues nada, pues nada. Y eso es que es muy de Williams, y eso es. Mi Twitter hoy va a petar, por Dios. Madre mía. Que con la gilipollez de los memes, en realidad, está teniendo éxito, ¿eh? Hombre, es que esos están guays. La verdad es que la gente está respondiendo. Sobre todo el primero de Pedro Acosta, ese es brutal. ¿Cuál era ese? El de que sale a esta mujer. Ah, los de ahí, claro. Vale, que hoy los he visto entonces. Que hoy, claro, en Twitter no me he llegado casi nada por la tarde. Así okay. Ahora ya. Ahora me ha cargado todo ya, ¿ves? Ahora ya sí. Llevo toda la tarde sin meterme. Más allá ahora Ibai, el servidor de Marbella Vice. Pues sí que voy a engancharme, ¿eh? Es que hay un montón de gente súper guay ahí metida. Bueno, voy a hacer nosotros un roleplay de estos de GTA. Estaría muy guapo. Pero yo ahora mismo mi PC bueno. No explota, que no. Tengo el GTA comprado, digamos, porque estaba gratis en Epic y me lo bajé y me lo pillé gratis. Pero claro, lo tengo comprado ahí, pues si algún día me compro otro PC, pues tenerlo, ya sabes. Claro. Pero vamos, que eso petó muchísimo. Me intenté meter en el 5M, que es lo del el roleplay, y no cargó el programa nada. No pude iniciarlo. Y lo objeto normal, lo inicié normal, pero nada, no arranqué tampoco. No puedo PC con ello. ¡Madre mía! He tenido una... De impresiones de tweets. Sí, he tenido ¿cuánto? Un 238,9% más que el mes pasado. Wow. Wow. ¡Ojo, Mari Carmen! Muy bueno ese. ¡Loco! Nada mal. Claro, en febrero he tenido 43.000,9. Sí. Claro, y en marzo he tenido 124.000, ¿sabes? Nada mal. También con lo de los tweets sobre Jorge Lorenzo, también. Dios, a ver si los leo ahora. Ah, bueno, y lo de la Isla de las Tentaciones también ha tenido ahí. Eso, como no sigo, es que no tengo ni idea. Madre mía. Increíble, ¿eh? No, es cierto. 238.000, o sea, 238% más. O sea, increíble. Incredible. Nada, a petar Twitter, señores, a petar Twitter. Hay que darlo todo ahí. Hay que hacerse viral. Me va a hacer famosa, señores, por los memes. Ojalá. ¿Te imaginas que soy el Ibai de los memes? Esto era guapísimo. Luego ya que te fichen ahí, yo qué sé, en Logitech y toda esta gente, ¿sabes? Que te patrocinen. Totalmente. Esto era guapísimo. Qué guapada, tío. Me gusta. Vale, ya estoy viendo los memes. Es que si hubiera visto la carrera, pues los entendería. Nada, luego te ves las carreras, que las puedes ver perfectamente en Dazón. Puedo verlas, sí. Se pueden ver perfectamente en Dazón, es a la carta, es video on demand, lo puedes ver a la hora que vale. Te salga del pito. Jesús caga y vuelve. Esto es muy de Jesús. Muy de Jesús. Vale, pues te voy a cagar y vuelve. Madre mía. ¿Estás ahí, Noa? Sí. Hola, Ainhoa. Hola. Hola, Ainhoa.
Has perdido muchas cosas ahí, Nova, te has perdido muchas cosas. Ya me han dicho que ha quedado cuarto. Cuarto, sí. Ha sido porque empezó el cuarto. El líder muy bueno y se pone tercero. Pero de repente ves al Kurata que sale noveno, porque descalificó en la quali, ves a Kurata detrás y se pone tercero el Kurata. Luego Angie se lo adelanta, se pone sexto. No, séptimo se pone. Y luego ya cuando quedaban como cinco vueltas para el final, de repente ves al Kurata haciendo un tropo y descalificado. Y a las tres curvas, Pozo, el hermano de Juegos del Rayo, pues ahí le tienes también dando otro trompo y descalificado. Y Jesús cuarto. Ojo Pozo, que le da todo, Ya ves. Pues Jesús cuarto, safety car. Aprieta las cosas a falta. Safety car que duró tres vueltas, Se fue en la penúltima vuelta. Y fue súper igualado ahí. Sí, el atrás de Jesús, que era Miguel Suárez, con DRS, Jesús sin DRS. Jesús le aguantó y le cerró bien. Y Jesús cuarto. Buena carrera del piloto de Andorra. Bien, bien. Y ahora sale el decimocuarto. Bueno, esto es Fórmula 1, esto no es su liga, digamos. Pero como no está la bandera de Andorra, sigue siendo de Rumanía, el pobre. Que de verdad, yo que siempre llevo el piloto de Andorra, para mí es Andorra, ya está. Claro, sí, es que... Pero es rumano, no me acordaba. Hay problemas de banderas. Yo estaba con Andorra y ya, de verdad, es que es la de Rumanía, claro. Ya, tú ya estás pensando en irte a Andorra. Yo ya, vamos, Andorra, ciudad de vacaciones. Y ahora va a correr en la primera categoría. Ahora Fórmula 1 en Singapur. Antes ha sido Gran Premio de Rusia, en Sochi. Hoy Rusia, pero ¿con bandera o sin bandera? Rusia con bandera, Vladimir Putin ahí en grande. En el podio estaba. Y el himno soviético antes de empezar la carrera. Y tenemos aquí a Reels de ahí Blue Sports, a Márquez. Que Magic Jesus. Márquez, que también es de Blue School, Pablo, Carlin, también, que es el croata, Jesús y Gaby, no sé si estará. Gaby, ¿cómo se llama de perfil? Gabriel, creo, pero es que hay más gente por abajo, entonces hasta que no vuelva Jesús, ni puñetera idea. Me gusta, por cierto, John el de antes, me gusta ese piloto. Sí, 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 porque John el de ahora no corre. El después todavía no está. Ya sí, eso es la temporada que viene. No ha llegado, claro. Entonces es John el de antes. ¿El de antes de qué? Pues no lo sabemos. No se sabe. Pero el de antes. Claro, antes de Cristo o antes de ganar, ¿sabes? Que lo mismo ahora gana. Pero es que ese es el antes y no va a ganar. Sí, sí, sí. Vale, voy a poner una botella de agua y en 30 segundos estoy. Perfecto. A ver. Editor de parrilla, ¿quién tiene la pole? A ver. Ah, yo hago la parrilla. Uy, uy, uy. Cuidado, ¿eh? Jesús va a hacer la parrilla. A ver, Raúl, pues. Hay el Santi este. Es de Noruega. Ojo, cuidado. Esta bandera es de Noruega, ¿no? Sí. Aquí vemos cómo está colocando la pole. ¡Uy! La mosquita muerta. Tercera. ¿En qué posición sales tú, Jesús? Ah, muy atrás, algo. Mira, Reels quinto, ole. ¡Ojo! ¡Ojo que van todos juntos los de Blue Schools! Ah, ya no. Vaya, me ha metido Eray. Noveno Perezunas. ¡Hombre! El hermano de Ozuna. Décimo Márquez. El hermano de Ozuna. Claro, Pérez Zuna, pues será el hermano de Ozuna, digo yo. Claro. Y tenéis un bot ahí, porque ACS26111, vaya bot. A ver si está bien. Tiene el nombre de bot. No me fastidies. A ver qué dice Fran. Vale, sin problema. Voy al baño. Vale, rápidamente. Para... Uy, uy. Fran va al baño, señores. Y me avisa, ¿vale? Por si te metes. Falta solamente Antonio Lucena. Que sí, hombre, que sí, esto va a ser. Que ha llegado del concierto a tiempo.
Nada, hemos visto cómo Jesús colocaba la parrilla. Ah, vale, perfecto. No, tenemos a Santi, piloto noruego, el vecino del Rubius. El vecino del Rubius que también tenemos aquí. También tenemos a Ozuna, el hermano Ozuna, de Ozuna. Ozuna siempre está. Ozuna, claro. Pero Ozuna siempre ahí. Le llaman, dice que ha salido de un concierto porque ha llegado justo. Y dicen que no es un tipo muy de fiar, no es muy de fiar porque es un farsante. ¿Quién? Ya, sí, sí. Ozuna. Claro, claro. Como es el primo de Ozuna, pues dicen que es un farsante. Que no hay que fiarse mucho de él. Ojo que están invitando a Fran Mares. No hizo la cual ayer. Fran Mares. ¿Qué Fran es? Es que me lío. No sé la siguiente. ¿Eres el que lleva todo el cotarro de esto o no? Ese es Fran. No será otro. No será otro, me parece. Fragameto el que lleva el cotarro. Es Fragameto. Ese es Fragameto. Es que tengo un jaleo. Ya. ¿Y yo en el de antes, en qué posición sale? El de antes. Segundo. Ah, ojo. Un segundo. El de ahora no sabemos. El de ahora no, pero el de antes. Me gusta este piloto. Me gusta la moto, claro que sí. No, por Dios, no. Pero os dejo, ¿vale? Un abrazote. Hasta luego. Ah, por ello, suerte. Que te vaya bien. Ahí está. No te estrelles. Uy, ojo que se va. Uy, que se va. A la bandera. Abandona el plato. Has escuchado, me gustan las motos y abandona. Totalmente, es que de verdad. De Nico, no. El espíritu de Nico Vaz. No, te vas a poner a jugar al Fortnite, ¿eh? Bueno, no, por favor, Fortnite no. No, no, se ha puesto en el grupo para hablar con sus compañeros. Un piloto hablador. Y bueno, Magic Reyes también, con McLaren. Pero como a ver qué tal. Compañero de set, ahí está. Aquí vamos con dos, con Jesus y con Riddles. Y con Márquez y con Gabriel y con Pablo también deberíamos también ir, que son de Blue Sports. Pero un poquito más con Jesus y Riddles. Sí. Un poco más. Vamos, Riddles. Creo que son cinco. Pues que queden los cinco primeros, uno detrás de otro. Estaría bien. Yo lo firmo. Pero, ganando Jesus. Claro, claro. Hablando de Jesus. Ojo, va a ser Mercedes. Ah, no, Willis. No, yo no sabe ni qué va a ser. Con el Mercedes tenemos a Raulisho, de Mar de la Plata. Ojo, cuidado, que Raulisho es muy bueno, ¿eh? Sí. No, hombre, pero no le invites, no hace falta. Hombre, no hace falta. Si no viene, no gana. ¿Salo? Claro. Pero ¿para qué le invitas si ya aparece ahí Robliso? Eso va a decir yo. Y ahora está invitando a Joan. Si ya sabe cómo se pone, ¿para qué le invita? A ver. Uy, hay problemas, ¿eh? A ver. Mala la situación. La situación en Panamá, helado. Es que Panamá no es muy de... Claro, mucho problema de conectividad. No hay 4G ahí. Es más de impuestos. Es más de impuestos. Pues con Panamá, todo el dinero que va a Panamá, ya podrían poner una cobertura de... Pues sí, la verdad. Pues antes el rollo. Panamá, ciudad de youtubers en 2030, por lo menos. Después sí, de Andorra, sí. se irán a Panamá. Es que Andorra les queda más a mano. Claro. A la que Joan Barnola no entra. Pero de vacaciones se van a Panamá, ¿sabes? Para vivir en Andorra, vacaciones Panamá. Todo estudiado. Y para comprar en Suiza. Y ya estaría. Pero, hombre, pues Suiza es caro de narices, ¿eh? No, madre, y tanto. De las 10 ciudades más caras de Europa, 7 son de Suiza. Luego tenemos Monte Carlo, que es la novena, creo. Luego está Londres, que es la tercera. Y la otra, pues no me acuerdo cuál era ahora mismo. Madre mía. Pero sí, la primera es... Creo que es Ginebra, la más cara. Y Zurich, son las más caras de Europa. Sí. Normal. Ah, Luxemburgo. Pues el Luxemburgo, a lo mejor, es la otra ciudad. Vaduz, no.
No, no, no. Liechtenstein puede ser. A lo mejor es Liechtenstein. Pero vamos, ahí o vas con pasta o olvídate. O no vas. Y ahí... Ya ves. Yo estuve un día, pero... Porque me pillaba de... O sea, aterrizamos en Suiza y luego fuimos a Austria. Claro. No, luego fuimos a Austria en coche. Ah, vale. Entonces, como que pillaba, entonces estuvimos el primer día ahí dando una vueltecita. Sí, ¿qué tal ahí los precios y eso? ¿Cómo estaba? Mal. Un segundo. Antonio Lucena, segundo, si vienes, 19 pilotos, ¿eh? Yo creo que es la carrera más larga, que tiene más personas que he visto últimamente aquí. Pues los precios caros, pasamos, o sea, nos dejaron en el aeropuerto, ya ni te cuento. Bueno, había una tienda de bombones que, bueno... Madre mía, bombones sueltos, Dios. Eran muy caros los puñeteros bombones. Este bombón, encima, por lo menos, tiene que haberlo hecho el papa. Eso por lo menos. En el aeropuerto, ¿sabes? Y luego... Claro, ya en la ciudad, nada, 800 tiendas de relojes, navajas, todo carísimo, o sea, sí, sí, todo súper caro, y yo como, madre mía, encima, como tampoco son euros, pues... Claro, ahí francos tienen, ¿no? Claro, sí, no me acuerdo qué moneda tienen, pero sí, creo que sí, y tienes que hacer el cambio. Bueno, fatal. Pero es una pasta, Dios. Claro, pero para estar un día no cambiaste mucho entonces tampoco, ¿no? No te renta. No, no cambiamos, creo que no cambiamos nada. No, es que porque lo que hicimos fue coger un coche solo de estos de que alquilas y eso, claro, lo pagaron. Yo iba con mis tíos porque yo, bueno, tenía 15 años, entonces, pues, claro, yo no lo pagué. Y entonces no sé muy bien que lo pagaron, supongo que lo pagarían con tarjeta y probablemente como lo cogiéramos en el aeropuerto lo pagarían en euros, digo yo. Claro, el aeropuerto se paga en euros, sí. Yo creo que se pagaba en euros y luego ya aparcamos en el centro, pero fuimos a dar como una vuelta paseando, o sea que no compramos nada. Claro. Estuvimos, claro, mirando por fuera las cosas y ya de ahí nos fuimos a Austria y paramos en un Lidl que no... Bueno, no era un Lidl como tal, pero era... Se llamaba de otra forma, pero era el... Rollo Lidl, pero de allí, de Austria, que son gomelos de Alemania, no son... Es que hay, era como, sí, todos los supermercados son como el Lidl, pero hay Lidl como tal y luego, pues, otros. Sí. Pero sí, sí, un supermercado así baratillo, ahí compramos la cena y de todas formas, claro, nosotros sí que comimos en Suiza, pero comimos al lado de donde está lo de la FIFA y todo esto, que estaban entrenando unos jambos, y ahí hay como un parking y aparte estaban entrenando unos jambos. Unos jambos, es que no estaba muy lejos, no llega a ver quiénes eran, pero vamos, como una selección, supongo que sería o algo así. Sí. Y comimos, llevábamos tortilla española de España y melón y todo. En el avión metimos dos melones, tortilla española de todo. Dios. Y claro, en el control nos miraron en plan, ¿estos qué hacen? Se van a Suiza con melones y yo, bueno, sí. Claro. ¿A qué vamos a decir que no? Sí, sí. Claro, en vez de la furgoneta de la fragoneta de melones, pues en avión. Y comimos allí, pues eso, las tortillitas, los melones y pues todo lo que llevamos. Y ya para cenar ya compramos cosas en Austria. Todo pensado para en Suiza no dejar ni un euro. Y tanto bien hecho. ¿Y eso en qué parte de Austria? ¿En Viena estuviste o dónde? No, no, a ver, en Viena fui un día, pero no estuve, fui a verlo y tal, pero no estuve en Viena, estuve como en una parte pegada como a Alemania, es que era como un pueblo pequeñito y tal, y cada día nos íbamos moviendo en coche por toda Austria. Uy, qué mal ha salido Jesús en la vuelta de formación. Mientras que salga así en la, vuelta luego, en la ya, salida sí, oficial. Sí, da igual. Veo un poco machacado ese asfalto, ¿eh? Sí, no lo han asfaltado mucho antes. Parece el campo del Rayo versión circuito. Salimos detrás de Fragamento. Sí.
Y después yo en el de antes. Mira, me da el de antes, a mí. Fragameta con duros, Cuidado la estrategia. No sé qué guerra hacer. ¿Verdad? Blandos para John el de antes y ACS. Vamos, patrocinador ASICS. 2611. Ahí lo tenemos. Va con blandos. Yesus y Málaga City con medios. A ver qué tal. Pues sí, a ver qué tal. Igual Fran es el único así que ha salido con duros, No bando. Ahora sí, así podemos ver algo luego. Creo que no, pero. Ya, creo que no lo veremos, pero. Ir con duros es. Ir con duros es aguantar casi toda la carrera. Ya, ya. Vamos a hacerle un. Por cierto, que hoy hay más pilotos que otras veces. El 19 tenemos. Muy bien. Sí, sí, muy bien. Que otras veces estaban fallando. La semana pasada en F2 tuvimos a 5 pilotos. Sí. Uf, realmente, madre mía. Luego en F1 sí que eran 15 o así, creo. Sí, en F1 ya la gente se unió más. En F2 se ha quedado un poco de cabeza. También es verdad que la hora a la que corrieron también coincidió un poco con MotoGP. Yeah. Coincidió, pero coincidió el final. No, el comienzo de carrera con final de MotoGP. Sí, pero entras, decir, yo vi la carrera, yo vi la carrera MotoGP entera y la acabé de la carrera y luego me metí aquí, ¿sabes? Y no había empezado todavía. Sí, bueno, pero ya sabes cómo es la gente, que luego ya. También le gusta ver el post y todo eso. Yo el Fórmula 1 lo hago yo. Pensaba que siendo fiesta les iba a costar más meterse, porque la gente sale más, va a hacer Pero como no puedes ir mucho de casa, no puedes irte de fuera y tal, pues la gente está en su casa, ¿sabes? Ya, eso sí, pero si no hubiera COVID, se va al pueblo, lo que sea, y seguramente habría menos. Me refería a salir a dar una vuelta, pues, por el centro o lo que sea. Sí. Eso sí, pero, por ejemplo, eso a partir del lunes aquí en Getafe, pues, no es posible. Ya, pero solo de las margaritas. Solo las margaritas, en Getafe Central, sí. ¿Ah, sí? Y además, claro, sí, solamente las margaritas. Ah, coño, pero no, si yo soy de margaritas, ¿qué coño? Ah, pues no puedes. Puedes salir por las margaritas. Ojo, exacto. Cuidado, No sé qué habrá, pero por ahí puedes dar vueltas. Es que en la calle de mi casa, o sea, justo mi casa, a ver, está como unos 700 metros de la estación de Central, que es donde se acaban las margaritas y empieza otro barrio. Empieza, creo que es la Londra. Pues si estoy a 700 metros. Ha salido muy bien Jesús. He empezado la carrera ya, sale bien Jesús, tenemos a Jones el de antes al lado. ¡Ostras! Cuidado aquí que me va a toquer. Cuidado para ver toques, Jones el de antes a izquierda. Ha habido un tío que ha salido. ¡Hala! ¡Hala! Ya lo hemos hecho antes. ¡Es mi vergüenza! Bueno, pues carrera ya acabada para Jesús. Y había Dios uno. Curva. Había uno que ha salido, vamos, sí. A toda leche. Le he visto ahí por la esquina adelantando. Increíble. Que Jesús ha enganchado con uno de Aderón y ha ido fuera. Sí, le ha dado uno, se ha metido ahí uno mucho. Sí, y seguramente veremos a Jesús meterse en boxes. Sí, ya le ha dado para entrar ya, en esta vuelta. Pues nada, bueno, aquí como si seguro. Aquí está todo, llevamos hecho una menos en serio, ¿sabes? Pues bueno. Aquí lo bueno, él su carrera es F2 y ahí ha cumplido. Digo yo, bueno, por lo menos hay safety car, ya no hay safety car. Cuando es virtual, dura muy poquito, al menos sí. En un videojuego. Si sí, fuera el normal como antes, si estuvo dos vueltas, sí, bastante bien. Pero el virtual es que no te da tiempo a nada. Como lo metas el coche, lo has liado. Ahí sigue habiendo restos en la pista. Sí. Han limpiado. Ahí está. Ahora marca la entrada boxes. Entrada boxes en esta vuelta. Pues nada, yo pondría duros y. Uf, es que aguantarás una vuelta. Es que yo haría eso, poner duros y intentar acabar la carrera con duros, pero cuidado, Ya. Son 31 vueltas, Hostia, 31 vueltas con duros va a ser complicado, Claro. Complicado. No es como en F2 que son 15 vueltas, ¿sabes? Y pones medios y perfecto, aquí no. Aquí son 31 ya. Y puedes sufrir. Y obviamente todos, yo creo que todos van a poner duros, como cambien. Bueno, vemos a más de uno, ¿eh? Vemos unos cuantos. ¡Se ha metido su compañero! ¡No!
¿Pero qué apa? ¿Pero qué hace? A tomar... Tómate la mira, Coca-Cola que se toma Jesús. A ver qué hace. Nada, tiene que volver a salir. Oh, Dios. Y ahí está el suave, lo han preparado. Cagada, gordísima. Joder, qué asco. Y le tiene que pasar a él. Madre mía, también está que quiere traer a Aredo. Madre mía. ¿Pero por qué esta estrategia tan mala, tronco? Si se han cargado el alerón. Todo el mundo F en el chat. F en el chat. Pues ahí está lo que hemos dicho, pone duros. A ver, si se han aparcado. Y nada, te dará aguantar estación de carrera. Es el sesticar apartado, importantísimo. Importante. Que ahora mismo, si se sesticar vendría muy bien, ¿eh? El sesticar a mí le beneficia tanto por acercarse a sus rivales como por utilizar menos los neumáticos. Pero su compañero aquí es Reels. No me he fijado aquí. ¿Va Reels también con Williams? No me he fijado. Sí, Reels era de Williams, así que entiendo que sigue siendo de Williams. Ellos dos están, creo que con Pablo y con Gabriel y con Márquez, en chat de voz de Play. Porque no le ha dicho Pablo, en plan, voy a entrar a voces. Y que diga, pues aguanto una vuelta más. O que Jesús le diga, voy a entrar yo. No sé, un poco de coordinación. La primera polémica de la carrera. No entramos los dos a la vez. Ha hecho como su compañero, ¿cómo se llamaba este chaval? El Junior, este, Layton Junior. Layton Junior, sí. Cuidado, tiene que frenar. De milagro no lo hemos visto. ¿Se ha chocado? No, casi. Pero casi. Pero un poco más le tenemos en boxes otra vez. Hemos visto el muro cerquísima. Muy cerca. Pero bueno, pensemos que su liga es F2 y que lo ha hecho muy bien. Y está tercero en el Mundial de F2. Eso es lo importante. Nada. Aquí el mundial que segundo... importa es el de Minecraft. La F1 es para ir mejorando. Tarda mucho en frenar. Sí, ahí va a haber carreras en Zeland o no va a haber. Y para irse acostumbrando. Dios, qué guay. Es que yo no sé jugar a Minecraft. Es que yo me metía de cabeza. Gasolina siempre. Es que no tengo ni idea de moverme, ¿sabes? Ahí. O sea, ahí está la gracia. A ver, estoy mirando para aumentarle el tanque de gasolina. Sí, por favor, porque mucho. Lo volveré a cambiar y... Amonestación, te ha salido del circuito, vaya. La primera regañina. La tercera, sanción. Sí. Antes tuvo una. Por cierto, Fragamento ya tiene 5 segundos de sanción. Sí. No hemos dado ni 5 vueltas, pero ya se ha salido... Tres veces mínimo. Por lo menos. Y le han metido 2 segundos más por que igual se metió en pit y hizo algo mal. No, o que lo mismo en F1. Lo mismo en F1 son 5 segundos, sino 3. Que no me he fijado en eso. Claro, eso puede ser. No sé. Pero ya lleva 5. ¿Y qué sabe mucho más? Ala. No le deseamos el mal a nadie, pero ojalá te metan 5 segundos más. ¡Ojo, Fran! Algo le ha pasado, ¿eh? Fran, que algo le ha pasado, ¿eh? Algo le ha pasado. Ha bajado 2 posiciones. DNF, nada. Fuera. Fragamento eliminado. Fragamento ha tenido un accidente. Pobre por los 5 segundos. Habrá sido ojalá te metan más segundos de vapor. No le han metido más segundos, pero le ha mandado a la calle. Lo mismo que le ha mandado a la calle ha sido yo en el de ahora, porque el lente está corriendo, ¿sabes? Entonces, Leo ha ahora. Denunciando a Seth por... por gafes. Por gafes y por males de ojos. Totalmente. Bueno, pues ahora vamos a por Málaga City. A ver, siguiente. Málaga City que rival a eliminar. Voces. Así que. Asics que baja de una posición. Así que deberíamos estar más cerca de él. Hay un Sixker desactivado. Lo tiene el 90%, 93. Vamos, úsalo ya, Jesús. Bueno, pues. Tranquilo, hay que esperar a ver si. Esperemos. Claro, tranquilo en el sentido de que no tiene nadie que le moleste ni nada. Exacto. No, vamos. Tiene pocos ahora mismo.
Ahora es un Latifi de la vida, ¿sabes? Claro, claro. Es un Latifi, dice. Joder, cómo te has pasado, ¿no? Solo tienes posibilidades de mejorar. Su propia marca. Ya está. Claro. A ver, no, bueno, oye. Bueno, por lo menos has dicho Latifi, que no Mazepin, ¿sabes? No sé. O sea, Mazepin es que acabaría destrozado. O sea, Mazepin es Fragamento. Mazepin es Fragamento, claro. Sí, claro. No, pobrecillo también. Jesús es un Latifi, porque acaba mal, pero acaba, o sea, la carrera. Acaba mal, pero mal, oye. Pero hombre, oye. Pero acaba. Es un detalle que acabe. Claro, hombre. Otros no acaban. Me ha destrozado el coche como Mazepin, eso es. Claro. Mazepin, yo creo que a mitad de las carreras va a acabar fuera. Bueno. Igual la mitad son pocas, ¿eh? Y no va a haber presupuesto para reparar tantas veces el coche. Le van a decir, oye, mira, casi que no salgas. Déjalo. Con los feos que se dejan, tampoco se tira mucho. Ni lo intentes. Chico, ni lo intentes. Que me estupes, no me gusta eso. Bueno, vemos al hermano, al primo de Ozuna ahí bajando posiciones. Sí, sí. Creo que tiene concierto y está un poco practicando la voz y tal, colocando el autotune y entonces claro, eso está haciendo que pierda claro, canciones. Claro. Está mientras también la escribiendo la nueva letra de la canción de su nuevo disco. Sí. Entonces, claro. Está ahí pensando. Con el alfa. Uy, va, cuidado, o sea, Jesús, cuidado. Jesús. Le distrae, está pensando. Exacto. Mujer. ¿Con qué rima mujer? El culo, ya está. El culo, pues muchos culos, no tengo muchos culos, ya está. Sí. Con el alfa y farruco. El ano, el culo castellano. Ven, mira, toma otra rima. Y yo en el de antes, que no va tan bien como el de ahora. No, el de antes, es que es el de antes, ¿sabes? Por eso el de ahora está mejor. Claro, claro. Entonces el de antes, bueno, pues no le puedes pedir más. Ya es suficiente, ya te estaba corriendo. Sí, de antes. Claro. Entonces va ahí. Está ahí. Y Málaga City, que tampoco va muy bien. ¡Ojo! Hago la pantalla en boxes. Boxes para John Barr y Barmero. Es que han tardado mucho en ponerlo. Y digo yo, igual. Pero, se la ha liado, pero. Pues no. Tiene que aprovechar Jesús y adelantar ahí, pero. Okay. A ver cómo te está Jesús, porque yo no lo veo, No suena estar bien, ahí está, ya le veo. No le da tiempo. Que va. No. Es que está 58 segundos, es increíble. Es que está lejísimo, sí. Bueno, 52, 50. Vamos, que baja esto como la espuma. 28, cuidado. 27, vamos. Ya está. 25, va. Bueno. Tomate, la loco. Algo. Vamos, a ver si. También te digo, entre que se ha pasado largo, casi se estrella contra el muro, bastante. Bastante está vivo. Claro. Quiero decir, hemos estado a punto de la Mazepin, pero bueno, todavía es Latifi. Claro, está ahí. Ahí está. Pero sí, bueno, sí, vuelta con problemas. Queda mucho todavía y muchos accidentes pueden pasar. Cierto, por adelantar está más complicado. A ver, Singapur es complicado. Es complicado. No, y partiendo de la base, de que estamos bastante lejos. Claro, ya, por eso ya directamente, claro. Qué pena, porque había salido muy bien el fallo ese de que le han fastidiado el alerón y luego en voces, cuando se ha metido, estaba su compañero. Sí. No sé si fue Jonel antes el del choque o él estaba al lado, no me acuerdo. Otro señor a voces, el AFS, bueno, el bot. Sí. Madre mía, el bot. Ese nombre normal, AFS26111, madre mía. Para mí es ASICS, como las zapatillas. Luego no podemos hacer aquí. Recibir el ACS26 tal, digo C3PO, ya está, ¿sabes? Ojo, bandera C3PO. ¡Raulinho! ¡Lo hemos visto! ¡Raulinho! ¡El Mar del Plata y hasta el argentino! ¡Dale, cuidado, así que se dice Jesús! ¡Raulinho ahí con un mate en la mano! ¡Diciendo tomátela! ¡Diciendo buenas tardes! ¡Tomátela, déjame pasar! ¿Cómo vamos aquí atrás? ¿Cómo puedes ir tan de retrasado, loco?
Estás pisando huevos, boludo. Parece ser Argentina sin Messi. Yo, bueno, con Messi tampoco es que haga mucho, pero bueno. Bueno, no, pero bueno, sin Messi te aguanto. Gracias, Maradona, intentando llegar a casa. Un viernes de noche, ¿no? Un viernes de noche, sobre todo. Claro. No llega. Bueno, pues chistes a vecinos con set. Y también te digo, Raúl Iso al segundo le saca bastante, porque... A ver, sí, no, no, no venía por hablar de aquí de esto. ¡Hasta luego! ¿Qué pasa? ¿Quién es? Antonio. Lucena. Suena de Córdoba. Antonio. ¡Ojo que viene más! De Córdoba. ¡Ojo que vienen dos más! Vale, vale, van a pasar todos. ¡Ojo que a Jesús le dobla hasta Málaga City, a este paso! A Málaga City, ya verás. Y ahora Jesús, que tiene un tráfico que flipas. Claro, y sabemos que Jesús es muy de... Cuando hay alguien detrás, se lo deja pasar muy fácilmente. Entonces ahí pierde mucho más que alguno, se lo deja pasar. Claro, Jesús, si hace falta, se sale del circuito por dejar pasar a alguien. Exacto, exacto. Ojo, pero, que tiene... Bueno, Jesús no quiere problemas. Ahí, ¿sabes? Ahí se frena un poquito, ahí se frena. Es que se frena totalmente. Bueno. Totalmente. Ha pasado hasta mi abuela por ahí. Jesús, que no quiere ser ningún estorbo para sus rivales. Ah, sí, ante todo deportividad. Pero ¿en serio son rivales? Porque es que no, yo no lo veo. Rivalidad aquí, bien por su ausencia. Sin ofender, ¿eh? ¿Jesús? A ver, Jesús. No vaya a ser que el bobo lo vea y diga, joder, te has pasado. Pues Jesús entra a boxes, bueno, aprovecha ese estudiar. Ahí se estudiar, aprovechar, pero no sé qué va a hacer ahora. Si hicimos 8 vueltas y lleva duro. Pero, ¿os habéis dado cuenta que pone el chisme este? Reduce el ritmo ya, para alcanzar pues, a tu compañero. Si tiene al compañero a 26 segundos, que reduce el ritmo. Casi que lo vale más, ¿no? Si te lo sentes, te felicitas, ¿sabes? Encima, es que la FIA y sus reglas. ¿Cómo no? Sí, sí, no, no tiene ningún sentido. A ver qué va a hacer. Va a poner claro, ahora, medios. ¿Tiene ahora que adelantar a los que le han doblado o no puede adelantar a los que le han doblado? Eso no, supone que sí. Tengo una duda yo ahí existencial. A ver, no puede. No debería porque. También te digo que nos va a dar un poco igual porque si se mete a voces. Sí, ya no, no tiene algunos, no sé qué le pasará. Porque yo aprovecharía ahora que estoy con duras y que hay safety para pegarme y te pegas y te metes en carrera, ¿sabes? Pero irte a boxes es destrozar tu oportunidad. Una pequeña oportunidad. Poco se habla. Nada, a ver, 9 segundos de sanción para Barmeco. No sé la otra molestación, segunda, ¿eh? Segunda, pero todavía no afecta. La tercera ya sí. Sí, pues nada, nos vamos a bueno, boxes. Luego en zona mixta hay que preguntar. ¿No? Bueno, hay tráfico. Tráfico en boxes, madre mía, ya ves cómo estoy de nuevo, Rinsen. No, porque no ha puesto nada. ¿Te imaginas que está otra vez Rinsen? bueno. Qué susto tú. Pero bueno. Madre mía. Otro alerón. Madre mía, y eso es el rompe alerones. Pero bueno, no ganan para nada alerones. Mira, tienen ahí 8. Los de Williams, madre mía, se gastan la pasta en alerones. Los de Williams están cagándose en todo. Y pone medios, no va a llegar, es decir, va a tener que hacer otra parada más. ¿Y en qué momento ha roto el alerón? No sé, la verdad es que no tengo ni idea. Porque no sé, no ha tocado nada. No tenía tráfico. Ya. Lo único que cuando 54 está roto el muro, pero no ha dado la sensación de haber roto nada. No, yo no he visto nada. No sé. Extraño. Igual no se lo cambiaron bien antes. No lo habrá que preguntar los mecánicos. No sé. En zona mixta preguntaremos. Sí. Alcanza la cola de seguridad. Sí, espérate que estamos a 51 segundos. Ya vamos. Ahora que dure todo lo máximo posible el safety. Y todavía hay opciones, ¿sabes? De aguantarlo, pero...
Pero claro, yendo con medios es que todo, ya tienes que hacer el cambio de luego. No dura toda la carrera, ¿sabes? Va a durar pues vuelta 19-20, 21 como mucho para parar de nuevo. Y supongo que ahí ya poner duros de nuevo. No sé. También te digo. ¡Hostia, hostia! Ah, son 2 grados, mierda. No nos sirve. Este es el que va a ser esto, pero a este le podremos adelantar, ¿no? A ver, algo por safety no puede. Ese pone permanecer tras. Pone permanecer tras claro. Este. Se adelanta en sanción. Ya lo que faltaba. Ya, claro, pero es que entonces no alcanzamos a nuestro. Claro que no, claro. Nos perjudica. Nos perjudica mucho porque, claro, nuestros amigos van a estar detrás de nosotros, pero pegados. Exacto. Ay, que ahora deja pasar a Santi. Un Haas séptimo, eso solo se ve en el juego. Rebasar a Santi, vale. Eso no se puede, señor. Un momento. Creo que no se puede ahora, Creo que nadie puede adelantar a nadie. No. Porque al estar doblado, pues, perjudica, claro. Los doblados deberían poder adelantar. No, yo pondría antes de eso. Recuperar. Claro, para recuperar. Ahora su él no puede recuperar su. Eso, exacto. Claro, está 1.10, es que está perdiendo. Es que está perdiendo. Está perdiendo un montón de tiempo porque le hayan doblado. Uy. No me gusta esto. Hay que hablar con los de las normas. Cambiar esto. O sea, con la FIA siempre. Sí, hay que hablar con la FIA. Son como el bar de fútbol, que están pues para ayudar, pero al final siempre perjudica más de una cosa. Lleva Cruz. Está por ahí el SZK-Funk. ¿Quién? Ah, él, sí. De delante, esquizo. Esquizo. Se llama Víctor. No sé qué más está delante. Lo mismo lo de SKR este para buen tipo de. Parece tipo que vamos de tipos, pero no. No, vamos bastante más atrás. A dos minutos. 2 minutos de mala City. Yo es que iría al box directamente. Me haría un frenazo. A box y a descansar. Sí, porque un ya retiro, ¿sabes? Con 2-0-3 de Málaga City, pues poco puedes hacer. Claro, un me retiro y ya está. Ya está. Exactamente. Y me voy a descansar a mi casa. Claro, que de Singapur a Andorra y bastantes horas. Claro. Y dice, bueno, pues sí, Andorra, tienes que irte a Barcelona y de Barcelona ya irte en coche a Andorra. Yo cogería el vuelo ya, directamente. Sí. ¡Ojo, que se va el coche de seguridad! Bueno, ahora que sube el coche va a pasar a todo Dios. Sí, exactamente, sí. Nos olvidamos de hacer algo, salvo un nuevo safety car, que ya sí que no tenga doblados, sí, es muy complicado. Pero es muy complicado, porque ahora le van a poner a Jesús bandera azul, tienes que dejar de adelantar a todo Dios. Y es que me retiraba. Yo también, la verdad, no veo. Con dignidad. No veo nada que pueda hacer por salvar esta situación. No se puede hacer nada. Carrera de mala suerte. Y bueno, digamos que en vez de estar. Es un muerto viviente, ¿sabes? En vez de estar descalificado, pues está en pista, pero como si no estuviera, ¿no? Sí, un latifi de manual. Está haciendo. Claro, bandera azul, se tiene azul. Directamente, coge la pista. El patea. Él la parada directamente. Madre mía, lo de la FIA, esto es increíble. Nada. Y ya ha dejado pasar a todos. Y Málaga City es el que tenemos que adelantar. Está doblado. Pero dos veces, ¿sabes? Pero dos veces. ¿Por qué? No saca todo el mundo una vuelta. Por favor, está empate contra el mono, Jesús. Por favor, sí. Es lo mejor para todos. Y vemos la carrera. Tranquila, desde otro lado. Es que nos deja un clip, ¿no? Claro, sí. Un clip y modo espectador y vemos la carrera, tras gusto, la pelea por claro, la victoria. Claro. Porque estamos viendo, ahora digamos que estamos viendo el tour por Singapur. Ya está. Sí. De Singapur a Airlines. Los últimos lo que hacen. Lo único, me gustan, claro.
No usen sus relaciones. La esperanza de Jesús es que la gente empieza a descalificar. Claro, pero es tú. No tiene que descalificar. No hay nadie. Solo Fragameto. Pues no, 8 más, por lo menos. ¡Ojo! 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 ¡Ahí está! ¡Mala la gente fuera! ¡Ahí está! Tenemos que hablar más, ¿verdad? La buena gafada, ¿eh? La buena gafada y sí que la empieza. Abrí por la boca, alguien se tiene fe. Alguien se tiene fe. Pero es que todavía no era la Zumbi, es por delante. Que los casters de set somos unos putos cafés. Pero ojo, que Ocuna ya no está a una vuelta. Que es que todavía, ahora mismo Mara City está por delante, ¿sí? ¿Sabes? Tiene que Jesús dar toda la vuelta entera y cuando pase por ese punto, ahí adelantado ya. Ya, bueno, pero eso no va a arrancar el coche. Claro, pero exacto. Eso es en, por el marcador. Si arriba la carrera de cámara, a Jesús se pondría en el 17. Tiene una rueda reventada. No. No, pero bueno, Hamilton ganó una carrera con tres ruedas hace menos de un año. Sí, no veo a Sainz también. Sí, pero no veo a Gasly haciendo eso. Es verdad, es verdad. Qué rabia. De todas formas, dos se van a boxes, así que importante porque ya no nos sacarán una vuelta. Cosa que bueno, nos sacarán un minuto y medio, ¿sabes? Pero bueno. No, bueno, ya es menos. Un poquito menos. Bueno, quedan dos, o sea, vamos por la vuelta 12, todavía queda bastante. Perfecto. ¿Estamos detrás del 13 ahora? Sí, de Barmedo. Entonces, bien. Ah, claro, que hay safety car, vale. Otra vez. Sí. Entonces, guay, porque todavía se pueden estrellar más gente. ¿Vas a ver si te estrellas con un safety car? Nunca. No sé, creo que nunca ha pasado eso, ¿no? Yo espero. Pero está yendo a Mazepin. Tenemos a alguien detrás. No sé quién coño es, pero tenemos a alguien detrás. No sé. Cosa que me la haga. No sé quién puede ser. Pero este año tiene a Mazepin. Quién sabe si vemos un safety car estrellado. Sí. Igual Mazepin se lleva el safety car. Sí, puede ser el primero, vamos. Yo que sería sepa nadie. Sería el más del será, mundo. Será el único que se lleva el pobre. ¿Se está intentando adelantar este señor? ¿Es gilipollas o qué le pasa? El del Red Bull. Relajas que no puedes adelantarnos. Que adelante, que adelante, que así descalificado y uno menos. Es verdad, adelante, adelante. Adelante, adelante. Que tenga valor. Venga, bonito. Todo adelante, venga. Crack. Todo donde, titán. Genio. Brontosaurio. Brontosaurio. No hay narices a que nos adelante. Ojo que ya estamos por delante de Málaga City. Perfecto, sí. Los neumáticos, no entres. Por Dios. No entres, por favor. No entres, que te vamos a ver. Que te vamos a ver a más en voces que la pista. Más en voces que la pista, exactamente. Hay coches en boxes, ¿eh? Hay sí, cuantos ahí. Me gusta, perfecto. También te digo, claro, este paso tenemos que echar un mal de ojo y gafar. ¡Ojo, otro DNF! Otro ASICS. Claro, ASICS hay fuera. Que dar vueltas hasta pasarle. Están pasados. Tenemos que gafar a 800 personas para que Jesús puntúe. Exacto, pero bueno, poco a poco, ¿no? Pero bueno, poco a poco Gabriel, ¿qué era Gabriel? A ver. No, Gabriel es que, es de Blue School. Es de Blue School, ya. Igual no deberíamos. Está feo. Claro. Está feo, pero, ¿sabes? Quiero ir por arriba, Gabriel, es raro que esté tan abajo, macho. Porque sí, solo está más arriba. Ahora le ha pasado algo, a lo mejor. Sí. Le habrá pasado, porque suele tener muchos problemas con algunos pilotos. Sí. Luego preguntamos en zona mixta también. Hay que hacer la. Aporta preguntas. Que nosotros, otra cosa, no, pero bueno. Van a haber preguntas en zona mixta hoy. ¿Cómo empezamos a preguntar? Vamos a tener de postcarrera toda la semana entera. Ya verás. Esto para. No se van hablando. Para ser motor, aparte de hablar de Fórmula 1, hablamos ya de la carrera de Medix también. Detrás tiene una conexión bastante lamentable. Te sale una X. Hablamos de Panamá o algo así. No, porque el de Panamá es Gabriel. Cuidado, Gabriel, ya, el único. Ya no, pues sé. No sé. Igual sí, porque yo qué sé.
A veces pasa. No sé, no muy... Como que se va a la revisión y luego vuelve, no sé, algo así raro. Coche de seguridad para luces. Bueno. Perfecto. De poco no sirve, pero bueno. Ya, ya. Pero bueno, así, así puede haber accidentes, claro, si no. Si con safety car no hay accidentes. Claro. Mira, el bar de fiesta aquí, este no es de Blue Skies, ¿no? Algo ha pasado ahí. Algo ha pasado, ¿eh? A mí no toqué. Alguien va a tener que ir a boxes. Perfecto, que vayan, que vayan. Que vayan. O 13 segundos. Bueno, ya déjale igual. Jesús, por favor. Márquez está décimo, ¿eh? ¿Cuántos segundos tenemos? ¿Como 13 o algo así? 13, sí. Y Márquez coma décimo, ¿eh? Muy mal, muy mal. Para el primo Marquez. Para el primo de los hermanos Márquez. Madre mía, también. Prepárate para la carrera, vale. Y si no, bueno, salió en el lance. Por lo menos está terminando, que es mucho más de lo que está haciendo Alex Márquez. Sí, eso. Acaba de entrar alguien ahí, Asics, ¿no ha sido? No. Alguien entraba a boxes, no sé quién ha sido. Mr. Connect, no sé. Sí. Este no, no tengo placer de conocerlo. Me pasa con lo de Alex. Cuidado, cuidado, cuidado otra vez. No, es que tiene que dejar pasar. Es una. Ya está. Vale. Bueno, tienes que ir a por Mr. Connect. Es el siguiente rival. Sí. El conejo este es nuestro siguiente rival. Además, Este es Bad Bunny. Claro, es Bad Bunny. Es el conejo estamos malo. En Pascua. Ojo. Sí, claro, claro. Ojo, los conejos que. Este es Bad Bunny, claro. Creo que está Bad Bunny con. Tenemos a Bad Bunny. Tenemos a Ozuna. Sí, sí. Siguiente, ¿quién es? Maluma. 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 Daddy Yankee, cuidado. También, ojo. Igual bien está Ricky Martin. Como no sé. Ricky Martin, bueno, me gusta. El Pérez este, el Ozuna, tendrá mala conexión, pero vamos, lo que viene siendo. Correr, corre. Pues mira, Jesse se adelanta. Le has gafado también. Le has gafado. Pero a Jesse se puede pegar, cuidado, ¿no? También te digo, sí, pero si se acerca mucho, le tiene que dejar pasar, sí, se supone. Sí, sí, sí. De poco te sirve adelantar. A menos que se empiece a ir. O a chocar. Mejor vuelta para Raulis o. Tiene dando vueltas rápidas. El argentino que hace nueva vuelta rápida. Más listo de la clase es. Bueno, pues al menos no estamos a una vuelta de ese señor. Bueno, ha que ser 2 minutos, pero bueno. Ya, bueno. Poco a poco. Lo vamos a hacer. Primero a por Mr. Conejo. Ese es el primero, claro. Mira, primero por Bad Bunny y luego Ozuna. Luego a Ozuna, sí. Yo creo que va a haber colaboración entre ellos. Están todos ahí por radio hablándose y pues se distraen y pierden. Jesús que va a entrar y no mucho, parece ser. Vaya tela. Pues. Ah, no, que es Maluma. Maluma. Es el Maluma. El negrito ojos claros. El negrito ojos claros. Negrito Bad Bunny, de Bunny, pues, malo, ¿no? Bad Bunny, baby. Como dice él. Madre mía. Pero porque siempre dicen su nombre y luego ya, baby. No, o sea, es que no sé. Me pasa algo en la cabeza o algo. Sí, claro, Ozuna también dice Ozuna baby, es verdad. ¿Sí? Sí. Sí, Ozuna baby, sí. No pega mucho, ¿eh? Les pasa algo que en la más cabeza. Le en plan, pega esa Maluma, porque Maluma baby Maluma como baby. Que ritma. O como que pero, rima. Una tiene ahí, vez, Ozuna baby. Baby. Ozuna baby y Bad Bunny baby. Baby, sí. Bueno, Nicky Jam vale. No lo hace. Nicky Jam es la Industria Inc. Es verdad. Pero es un poco. A veces hace gracia. Daddy Yankee es D.Y. Dice D.Y. siempre. Guay. No. Y a veces espera otra cosa, no sé. Luego Farruko no lo sé, porque cuando uno escucha ese, pues no sé. ¿Qué dice? Bueno. El Alfa sí que sé que dice el Alfa. ¿Qué decía Noel? Pues no sé, nunca, no me gusta Noel, no sé. No tengo ni idea, no le escucho. No escucho esa música. Rey hasta la muerte, decía. Ah, la rata de la muerte, sí. Rey hasta la muerte, baby. Baby también. Baby, que creo que sí. Rey hasta la muerte, baby. Rey hasta la muerte, baby. Eso es. Así que supo, Rey hasta la muerte, baby. Ahí.
Qué pesados con el baby, macho. Y tanto, oh, madre mía. Sí, sí. Es no que tenéis puede, otra palabra en el mundo, puede ¿no? Puede meter baby en todos todo. Los lados. Ya ves. Y mamacita. Mamacita. Mamacita rica. Eso también. Eso es de Anuel, ¿no? ¿O quién hace eso? Sí, Anuel. Es una cabra. Baby. Madre mía. Es que te lo juro de verdad, que cuando haces esas cosas parece que te has pensado. Y tienes que lo son, madre mía. 2002. Día del año. Ya no lo dicen, es verdad. Ya no lo dicen tanto, no. Ya no lo dicen, ¿no? 2021, el año del virus. Pandemia año. Pandemia ayer. Hasta Will Smith lo dijo, ¿eh? Will Smith en su canción de reggaetón lo hizo. Desde Will Smith 2014. Siempre en nuestros corazones. espera, que Will Smith tiene una canción. Sí, bueno, a ver, he tenido un vídeo muy famoso. Es cómo hacer reggaetón, ¿no? Entonces dice que reggaetón simplemente es coger en una base que es con tres notas solamente, que no sé cuáles eran. El autotune, ya está. Lo primero que se te ocurra, lo dices todo el rato, que es el estribillo, y luego te metes alguna estrofa por ahí y hasta y con eso ya tienes la canción de reggaetón. Claro. Y claro, y para empezar siempre dices los nombres de los cantantes, que era Will Smith, otro colaborador y el año. Y luego ya dice la base y la canción, la letra. Nicky Jam. Maluma, baby. 2015. Y ya empezó a salir. Y ahí empieza la canción. Ya y ya empezó. Me encanta el tono que le ha puesto Ainhoa. Es muy patético, pero. Es que lo dicen así. Es que lo dicen así, ¿sabes? No puedes decir 2015, no. Tienes que ser así, claro. No, tienes que parecer drogado. Si no, tienes que parecer. Distinto, ¿eh? Poco se habla. Sí. Voy a volar, sí, la mosquita mal, ¿eh? ¿Y el conejo no te ha ido Bad Bunny? ¿Qué está conejo aquí? Malo. Hablando conejo malo. De... Se ha puesto a decirle a todo el mundo. El de Netflix. Se ha puesto a decirle a todo el mundo que te boté y se ha ido botando todos. Sí, sí. Y ganando posiciones. El conejo malo. Y Ozuna más de lo mismo. Ozuna, baby. Los dos juntos ahí de la mano, de canción en canción y de vuelta en vuelta van sumando posiciones. Pues sí, sí. Igual están claro, haciendo es una colaboración, no. Igual van de la mano, claro, haciendo ahí. Claro, ¡ojo, no, tropas de seguridad! Esto nos viene bien porque ahora nos pagamos a la mosquita. Esperemos que ya no haya doblados. Porque si no hay doblados, no creo, sí, vamos. No creo que venga el coche de seguridad a adelantarnos. No creo. Vuelta 17, me han rayado, pues vale, aprovecha ahora entonces. Vale, bien hecho. Ahora yo pondría duros y a estación de... ¡TNF para Barmeda 9! ¿O cómo se Barmeda, llama? Barmeda, o Barmedo, no sé. De como quien sea. ¡Otro gafo! Uno fuera, otro menos, ya está. ¡Otro gafao! ¡Ojo que a este paso Jesús puntúa! No, por fin es velero, ¿eh? No hace falta de velero, porque vamos con medios también. Bueno, pues nada, final de carrera. Como parece ya... El conejo se ha metido a voces, Bad Bunny. Vale, están boxes, vale. Pero claro, que está una vuelta para adelante de ellos, entonces no sobra de poco. Solo vale acelerar y dan segundos, ya está. Ya, pero nos van a mandar. ¡Joder, coche! Ya, ¡ay, nos ha dejado pasar el coche! El safety car estaba ahí, ¿eh? Sí, sí. ¡Nos ha dejado pasar grande safety car! Claro, porque no está en la cola, tiene que estar en la cola, que es atrás del todo. Bien claro. Hecho safety car. Bien así safety sí. Car, así sí. Bien. Como antes no. Antes no, pero como ahora antes, sí. Antes caca. Antes nos tenías que haber dejado adelantar. Se ha apartado ahí el safety car. Muy bien. Muy bien, muy bien. Un aplauso para el señor del safety car. Grande. Ya está. No está, muy bien el safety car. Grande el bot del safety car. Ahora una vez que la FIA se porta. Jacinto se llama. El que conduce el safety car ahora. Se llama Paco. Paco es el copiloto. Sí, sí. Paco. Jacinto Paco, y Paco, amigos íntimos. Paco García, grandes amigos, como Zuna y Bad Bunny. Si tenemos que estar aquí detrás de la mosquita. Uf,
Bueno, Mosquita que ahora mismo no está. O es el delante, sí, está ¿no? Está de delante. Vale. Está diciendo aquí, Jesús, tengo la mosquita delante. Voy a sacar el matamoscas. Va por el matamoscas. Sacar el matamoscas. ¿Una mosquita o una mosca cojonera? ¿Qué tanto? Número 12. Posición de la mosquita, muy mal, ¿eh? Para ser él. Para mí, top 5 siempre. Sí, se le ha atragantado el circuito. Sí. No, es que las mosquitas de noche no van, son más de día. De calor. Claro, sí. No ve bien y se estrella contra las ventanas. Son horas malas para los insectos. Sí, sí, sí. Pasan frío. Exacto. En Singapur, bueno, no veo un sitio muy frío, no lo sé. No es Rusia, precisamente. No, pero yo creo que no, Singapur. Pero Singapur, como es de noche, por eso, pero no. Claro. Pero ahora mismo os digo el tiempo de Singapur. Hace mucho calor por la noche. Aquí en sexta parte de carreras tenemos el tiempo. Y el tiempo de Singapur ahora mismo en Marina Bay. A ver. Marina Bay. No, mira, no se lee en Apple Maps. Pero Singapur, ¿qué hora es? Ahora dice que está lloviendo, ¿te imaginas? Tenemos 27 grados, mayormente nublado. Así que, pues hace bochorno. Y se esperan tormentas para toda la semana. Ahí te he dicho que iba a llover. Singapur. Sí, sí. Por si acaso, algunos los estáis viendo desde Singapur, que seguramente tenemos un amplio rango de fans en Singapur. Pues esta semana, desde este martes hasta el miércoles de la semana siguiente, mínimas de 25, máximas de 32, con tormenta todos los días. Eso sí, hay días del 50%, no habrá tormenta todos los días. Pero el miércoles y tormenta 100%. Ahí sigue preparado. Ahí el paraguas. No, ahí el paraguas. Bueno, mejor quedas en casa porque te cae un rayo, ¿sabes? Entonces, cuidado con los rayos. Mejor. Y aquí somos muy gafes en set, así que si decimos que te cae un rayo, siguiendo, te cae. ¿Este coche que nos sigue quién es? A ver, no le veo. Es un Red Bull, ¿no? Sí. A ver... ¡Ojo, que hemos alcanzado a la gente! ¿Y ese? Había alguien por ahí. ¿Ese? ¿Ese? No sabemos quién era. No sabemos quién es. No sé. No tengo ni idea. Lo mismo luego le vemos ahí bajar posiciones. Venga, Jesús, que te quedan unas cuantas vueltas. Y estás a 5 posiciones de los puntos. De puntuar. Eso. Nosotros que te estábamos diciendo que te retiraras. Bueno. No, cuidado, ¿eh? Ojo. Y lleva cruz, que no es por decir nada, pero lo mismo se puede, no sé. Hay que tener cuidado con los muros. Pero es que estamos detrás de la mosquita. La mosquita sí. No aparece ahí decimocuarta, no entiendo nada. Claro, está el 2, está el 12º, me parece. Ah. Está doblado. Claro, está por... Está el conejo malo y luego ya está él. Ah. Rebasar a Osquitar, permanecer. O rebasamos o permanecemos. Pero... Nos aclaremos. No se aclaran ni ellos. No sé quién es el de atrás. Bueno, supongo que será el. Este es el 11, está el 11, ¿no? Sí, ese es el 12, el que está detrás de Jesús, seguramente. Ah. El 12º. No sé quién será. Luego ya está el conejo malo y yo la cruz. Lo mismo es Ozuna. Pero ahí, mira, ahí está el 14º. Ahí está Jock Barnola. Sí. Pues no sé. ¿Por qué no dejan pasar a la mosquita para que se entienda? No entiendo nada, tío. No entiendo absolutamente nada. Todo esto para la zona mixta. Es que la mosquita pase hasta la 11ª posición, se quede ahí, claro, y ya nos relancemos todos felices. Exacto, y bueno, ahora se va a sacrificar en esta vuelta. Ahora, y más preguntas para Jesús, la... Tiene que dejar pasar al de detrás suyo, lleva cruz en boxes. Y lleva cruz. Sí, no, le da igual. Pues, iba a decir también, tiene que dejar pasar, pero claro. No, sí. Lleva cruz, está en boxes y le vemos en boxes, pero vamos, tiene tiempo de sobra hasta que llegue Jesús. Madre mía. Ya. Se está tardando, Está muy tarde en boxe. El safety car nos ha dejado pasar para que no estemos dos vueltas doblados. Y estemos solo una. Sí, por pena, básicamente. Muchas pena, gracias. No nos ha valido de nada. Gracias, señor de safety car. Sí. Maravilloso. Jacinto Martínez. De Ayamonte, Huelva. ¡Ojo, que se va! El certificar, nada. Se va y eso quiere decir que bandera azul. Quiere decir que la resta que la adelanten, venga. Hala. A ver. Pasen. Ahí está, pasa como aviones.
Pim, pam, pum, una ya, ya, vuelta. El número 13, va a tener un conejo más. Nos lleva una vuelta. Ahí está, más bueno. De puta madre. Sí, no lleva, Cruz está lejos. No, está ya a 20 segundos lleva Cruz, ¿eh? Se puede. Sí, se puede adelantar a lleva Cruz. Para lo que nos va a servir, también te digo. Ya es por principios, ¿no? Más otra hora. Sí, por el honor. Por el honor, ya está. Y Ozuna, que no sé, de repente ahora está súper bien. No le veo, no sé qué. Es décimo, ¿no? Por ahí. Sí, le hemos perdido la pista, Ozuna. Y estaría muy guay una aplicación de móvil del juego para poder ver desde el móvil toda la clasificación en directo, en media carrera. Claro, claro. De hecho, nos vendría de lujo a Set. Para poder comentar lo que la gente quiere, que va a ganar la carrera, ¿sabes? ¿Quién va a entrar en juego? Claro, lo que pasa en otras líneas. Exacto. De juego. Uf, ahí pasando muy cerca de nosotros. De milagro. El alero se ha librado, menos mal. Porque no tienen más. Se les ha acabado a los de Williams. Han dicho, mira, no tenemos más. Veréis lo que hacéis. Hemos traído 5 y yo he puesto al Jesús este 3. No hay manera. Más otro 2 al otro. Claro, ya lo tenemos. Se acabó. Y seguro que en las cuales de estos días ha mucho que ha habido también y otro han perdido. Sí, claro, claro. Así que ya no toques más, que no hay más alerones. Que eso no es para el presupuesto. Cuidado con la gasolina también. Estamos de... Bajando tiempo, sí. Ya de lleva. ¡Ojo, bandera amarilla! ¡Cuidado! ¡DNF! ¡Otro DNF de Víctor! ¡Víctor, bueno! Bueno, bueno, bueno. La carrera de las calificaciones. Sí. Otro abandono. Jesús que va a subir. De seguridad. Está a 4 posiciones de puntuar. Y quedan 9 vueltas. Claro, ¿y ahora nos pegaremos a Lleva Cruz o nos pegaremos claro. A otro señor? Que si se adelanta estaríamos que 3 abandonos, no a 4. Claro, claro. No sé quién será. Yo creo que será otro señor, ¿no? A ver. Otro señor, sí. Sí, porque es bastante malo. A Bad Bunny nos pegamos. A Bad Bunny, bueno. A ver quién nos va a cantar. Ojo, que también te digo, se están estrellando todos y ninguno de Blue Skulls. Así me gusta. Bien, así sí. Aquí gafamos a los que tenemos que gafar. Ahora de repente empiezan. Ojo, que se ha ido el coche ya, ¿eh? Se va a virtar, sí. Ha durado poco. Ojo, ha durado, sí. ¿Sus? Porque como que ha frenado mucho. Es que esa curva es muy peligrosa, ¿eh? Esa curva ya. Es de pegártela. Volver a velocidad de competición, me gusta muy lento. Ha pasado lento usted. Acelere, no parece usted una abuelilla. Ese punto 9 de Bea Cruz. Lo positivo también de todas las sanciones que tenemos es que en caso de que no adelantemos a Lleva Cruz, porque como le adelantemos ya le podemos empezar a sacar segundos. Es claro, que es verdad, que es un punto, claro, cierto, como vamos últimos no nos afectan. Claro, te afectan si adelantas, si adelantas a Lleva Cruz y claro. Realmente estamos a 23 segundos de Lleva Cruz. Claro, es que claro. Está mucho más lejos, a 9 segundos ahora, fíjate. 8, algo le ha pasado. Algo claro. Le ha podido pasar. Algo le ha podido pasar. Vale, ya hemos adelantado al del DNF, perfecto. Ahora ya estamos a Lleva Cruz y el conejo malo a una vuelta entera, doblado. Bueno. El conejo y Ozuna se están peleando, ¿eh? ¿Quién en el disco de oro? ¡DNF de Ozuna! ¡DNF de Ozuna! Vale, está DNF de Ozuna. ¡Ozuna fuera! Que nada, que tiene que grabar la canción y tiene que mandar ya a... Tiene que mandarla a Warner para que produzca la canción. Y tiene que mandarla ya, se le iba el tiempo. Ha dicho, me voy de aquí. Uno menos... Sí se puede. Más cerca de conseguir. 3.3, ¿eh? 3.0, otro más. Otro más. ¡Ojo! ¿Qué más? ¿Qué nos ha ido? No lo sé, pero nos viene bien y cuidado que adelantamos a Lleva. Y adelantamos a Lleva Cruz. Algo había hecho que hay, ¿eh? Con Lleva Cruz. Y el otro. Y con Johnny de antes. Johnny de antes, claro. Abandonado. Es que el de antes no hace gran cosa. El de ahora es el bueno. Pero no está. El de ahora es el bueno, perfecto. El de ahora está en la NASCAR corriendo. Y el de después ir al Dakar, ¿sabes? ¡Madre mía!
¡Madre mía, que estamos a tres posiciones de poder conseguir puntos! Me gustan las motos. Sí, sí, sí. Aquí el único batería me gusta mucho las motos. Cuatro segundos ya, cinco segundos de Eva Cruz, que tiene muchos problemas. Claro, aquí se carga más, que estamos a 13. Es que nos va a perjudicar mucho. Está a 6, ¿eh? Ojo. Aquí la única opción que nos vale es... Muy bien. Solamente nos vale... 8. Los abandonos. Algo no le ha pasado. Estará en boxe a lo mejor. A 9. Ha roto, creo que ha roto... Puede haber roto alerón a lo mejor. 11. A voces. ¡Vamos! Ha roto alerón. Pues que lo cambie. ¡Hala! Rompe alerón, que seguro, vamos. A ver lo que tarda. Porque ahora... Ya estábamos a 10 segundos, sí. Cuando está metido a voces, vamos claro. A estar a más de 13. A más de 13, sí. Claro, y si parado, está con el alerón, tarda mucho. Sigue sin moverse, lleva cruz, ahora se mueve. Ahí está. Saliendo del box, todavía tiene que salir, a 60 por hora. Muy bien ahí. Ahora somos 11, un décimo. Estamos a una abandona de puntuar. Venga, solo falta uno. Vamos, esto puede ser muy épico, Estamos esto, porque una carrera que no tenía nada, estamos diciendo que abandonara porque no había nada que hacer. Claro, aparte de estas vueltas, hay opciones reales de puntuar. 4 segundos, he visto 44, que estaba, sí, vale. John Barnola. Vale, no, hay que mantener, sí, esperemos que no haga boxes, esperemos que no. No, puede parar. Igualmente, la única opción que... De puntuar. Es abandonos. Es un abandono y no parar. Claro, y con esta pelea entre Skitter y Gabriel, hay pelea. Pelea de Blue Skull. No nos importa. Cuidado, ahí tenemos a... ¿Quién es? ¿Gabriel, no? Gabriel, sí. Pero está doblado. Claro, pero... No, vale. Hay que adelantarle dos veces. Pero este Blue Skulls que nos deje pasar para irnos desdoblando, por favor. Nos deja pasar. Que nos deje pasar. A vosotros, la música. Skitter y Santi a boxes. Vale. Y todos. Vale, nos sirve bien. Nos sirve. Hagamos algo y luego, bueno, si hay algún luego, tipo de... O sea, alguna rueda que no esté bien apretada, esa es alguna torre que por ahí que falte, dejen, ¿sabes? Claro. Cositas así. Es el con el muro. Claro, Santi, por ejemplo, ¿sabes? Sí. Santi, ¿cómo ves a Santi? A ver. Sí, Santi, sí, va bien, ¿no? Santi, Santi, cuidado que lo mismo pasa algo, no sé. Santi tiene que concluir que los muros son muy fáciles de... Y Oscar también, porque... Cuidado, moscas aquí... A lo mejor de noche no están... Moscas, claro, o no ve un cristal y de repente ¡pum! Entra el muro. Exacto, se la pega. Vaya. Entonces digamos que los matamos que se van fuertes ahora mismo. Claro. Top ventas en Amazon, ¿sí? Se aburre mucho. Claro, solo 1,50 gastos de envío gratis, ¿sabes? Está más claro, y encima estás en tu casa encerrado 24 horas, ves una mosca y dices, ostras, hombre, alguien con quien hablar, ¿qué tal está usted? Pa? Y de repente te matan. Eso es. La gente está muy con muchas ansias de salir y con muy mala leche. ¡Ven, ven para la mosquita! ¡Pa! Bueno, ahí está. Hasta luego. Puntuamos. Estamos haciendo historia, esto es increíble. No hemos ganado más gente en nuestra vida. Esto es espectacular. Yo decía que la gente está muy agresiva y va con el matamoscas a matar a cualquiera. Pero yo no, y entre matamoscas que hay poca luz, que, como, sabes, que es no mucha, lleva muchas vueltas. Claro. La cara de Jesús, mira, la cara de Jesús es una concentración con sonrisilla, ¿eh? Ahí no tenía sonrisilla de... Estoy diciendo, que puntúo. Ha caído la mosquita, ha caído. Y ahora en un rato lo que tarda en hacer la vuelta, veríamos a Jesus en zona de puntos. Increíble. Puesto en la tabla. Bueno, carrera para la historia, Carrera para la historia, que espero que haya más, a ver si ya que estamos décimos... La TV nos va a contratar, La TV, sí. Y cuidado que Santi está en boxe de nuevo, ¿no? Santi en voces porque se habrá chocado con la mosquita. Entiendo. Puede ser. Puede que haya perdido. A ver lo que tarda. Si tarda mucho, el verón. Ha tardado poco, sí. No, es. No, sigue. No, sigue. Sigue. Parece. ¿Sí? Sigue, no. ¿Eh? No, está siendo el pilín. Es verdad. Vale. Ahí estamos. Décima posición. Santi en boxes. Bueno, ya salió. Ya se ha salido. Pablo 28. Está lejos, bueno, pero hay muros.
siempre le puede pasar algo. Claro, claro. Hay, hay mucho muro, es un circuito difícil, cerrado. Ir con mucho cuidado. Yo me probaría ser llevacruz, ¿eh? También te digo. También. También. Pobre llevacruz. El chaval es de Veracruz, en México. Buen, buen sitio. De ahí su nombre, ¿sabes? O de Tenerife. Claro, de llevacruz de Tenerife, eso es. Claro, claro. Y nada, un minuto y media mismo te vas a Santi. Bueno, y a ver, vamos bajando, ¿eh? 1.26, 1.24, 1.21, 1.19. Todo puede pasar en este circuito, todo puede pasar. Ok, ya estamos en 58. Hay mucha gente que abandona, hay muchos choques y no queremos decir nada, no queremos ser gafes, pero puede que, nadie, puede que todavía que acabemos con menos personas. El, claro, claro. No hay peligros en pie. Bad Bunny sigue por ahí, igual también tiene que entregar un disco. Bueno, Ozuna ha dicho que tiene que ya enviar a Warner, claro, su canción, que hay que firmar ya, que se va el tiempo, porque este viernes sale la canción a Spotify. Igual Bad Bunny tiene que sacar otra para que no se le vaya a la gente. Claro, es el remix. Este. Claro, efectivamente, igual tiene que ir a hablarlo con Ozuna. Bueno, entonces, yo, mi consejo sería coger el avión ya. Claro, sí. Por si acaso luego ayuda. Lo decías a Jesus hace 20 minutos. Sí, verdad, no. Jesus es el mismo de tu caso. Jesus ha confiado, ha dicho. Es que me apetece dar vueltas, ha dicho. Pues no tiene nada que hacer, Jesus, ¿sabes? Ese problema. Pues él es cantante. Ha tenido visión de futuro. Pero también, como Jesús es cantante, él no tiene que enviar ninguna canción a Warner Music, ¿sabes? Cosa que Bad Bunny. Igual, en lo que va a enviar, va a enviarla y no. Si no la envía ahora y coge el avión ahora, igual, claro, se la copia Maluma, que siempre está ahí. Exacto. Claro, es que esto es que por eso hay que estar rápido. Ese problema. Por eso Ozuna no ha querido rápido dejarlo pasar, claro. Y ha dicho, tengo que irme, claro. Hasta luego. Y como Jesús pues, no tiene que hacer hoy, como no tiene que hacer hoy Jesús y tal, pues ha dicho, voy a darme vueltas, ¿no? Ya y estamos. Antonio Lucena Voces, que tampoco nos influyó mucho, pero bueno. Claro, está doblado, ¿no? Le va a pasar ahora, está dobladísimo. No nos sirve. Ahí le vamos en el pit lane. Cuidado que nos ha hecho Jesús, ¿eh? No. A eso lo queremos. Y quedan ya, por cierto, 3 vueltas. Calma. Quedan 3 vueltas y lo que tarde de acabar esta. Es decir, 3 vueltas, casi 4. Un poco más de 3 y media. Hombre, DRS Jesús, ¿quién lo diría? Pero tiene DRS. Gracias a nuestro amigo Antonio. Lucena. ¡Ojo! Vuelta rápida para Santi. Vaya por Dios. Rápida Santi, increíble. Cuidado con muy rápido. Cuidado con muy rápido que la podemos chocar. Solo digo eso. Sí. Cuidado. También. Y por cierto, nos llegan noticias desde España, desde Sánchez Pizjuán de Sevilla. Gol de Sevilla al Atlético de Madrid. Era normal. ¡Ojo! Yo sabía que el Atleti no ganaba, era obvio. Y pues el Atleti ya se despide de la liga totalmente. Pero bueno. Aquí seguimos con Jesús. Queda 3 vueltas. Y queda soñar, ¿no? Por ganar alguna cosa más. Cuando pase el primero, cuando acaben de pasar directamente, ¿no tiene que dar la última vuelta, la de doblado o sí? Tiene como 2 minutos o así para acabarlo. Así que sí, tiene que acabar la carrera. Ah, pues. Yo pensaba que decían, como en el Mario Kart, creo que si te doblaban, o nunca llegas. No, en Mario Kart, nada, Mario Kart cuando llegas, metes y ya está. Sí, te dice claro, nada, ya está. Cuando tú, por ejemplo, en el Mario Kart Online, aquí no lo sé, pero en el Online, si vas último, cuando entra penúltimo, ahí ya sí que acaba tu carrera. Pero si no eres último, hasta que no entres no acabas. Ya, si no eres último, no, pero. Si no, si eras último, sí que. Exacto. Una vez entraba el otro, como te sacara mucho, ya. A ver, tengo noticias desde. Desde arriba, con toda la clasificación. Tenemos primera posición para Raulisho, el argentino. Ah, ole. Segundo para. ¿Quién te ha dado esa información? Team Medics. Ah, grande, Team Medics. La verdad, Team Medics. Segundo, Pablín, que está peleando a muerte con Raulisho. Ahora mismo están peleando 0.3, le va a superar. Cuidado, que está rueda a rueda con el Mercedes de Raulisho.
Y el Ferrari de Pablín. Abre el DRS Pablín, cuidado, Luis de Ferrari, cuidado que se pueden chocar. Por poco no se ha chocado Pablín. Sigue Raulinho primero. Raulinho con blancos, Pablín con medios. Tercera posición para Reels. Reels es tercero con duros, cuidado. ¡Ole, Reels! Y cuidado que Reels no tiene sanción. No tiene sanción, todos los demás, salvo Joan Bar, todos tienen sanción. Y lleva Cruz. Cuidado que hay noticias desde arriba. Pero sí, pero ya lleva Cruz lo de no tener sanción, no le vale. Exacto. Lucena, bueno, está ahí en octavo, con cero vueltas de neumáticos, los tiene frescos. Y 10 vueltas llevan los standard y 10 vueltas llevan los medios de Pablín. 20 vueltas llevan los duros de Riz, que está a 0.8, ¿eh? Es que es espectacular esto. ¡Ojo! ¡Bro, bro, bro! ¡Líder! ¡Primero Pablín! ¡Pablín líder! ¡Cuidado, rueda con rueda! Se quedan, se chocan. Se tocan Pablín de adelante. Pablín, por dentro, espectacular esto, ¿eh? Y detrás Riz preparado para coger cualquier tipo de aprovechamiento. ¿Se le quiere devolver Raulinho? No. Cierra bien Pablín. Espectacular esto, ¿eh? A 1.1 ahora Ruiz. Tercero Márquez. Cuarto Márquez, perdón. Quinto el Conejo Malo. Bad Bunny es quinto. Sexto Chiambar. Séptimo Gabriel. Octavo Antonio Lucena. Noveno Santi. Décimo Jesus. Undécimo Lleva Cruz. Tenemos a Ruiz. Tenemos a Ruiz. 3 segundos de sanción para Santi. No sé cuánta sanción tiene Raulinho, pero puede que Riz sea incluso líder, por sanción. ¡Ojo! Esto está siendo increíble. ¿Increíble, eh? Espectacular. No, abre DRS, abre DRS, Riz. Riz que se puede poner segundo, cuidado. Riz segundo, Riz por fuera. ¡Ole! Riz por fuera, Riz en segundo. Y acaba de romper... entrar en voces, casi lo mato. Uf, no, no, por favor. Ha roto el evento, que sea Raulinho, ¿eh? ¡No, no, Pablín! ¡Ole! Pablín gana la carrera, no hace segundo Riz, ¿eh? A ver la sanción que tiene Pablín, porque no sabemos que puede que gane Riz incluso, ¿eh? No, Riz está a punto de entrar. Esto es increíble. Y Joan Bernola y Gabriel se estaban peleando ahí. Eso era el sexto y séptimo, sí. Supera Lucena a Gabriel. Riz gana. Riz se puede ganar, creo, ¿eh? Por sanción gana Riz, me parece. Tiene sanción Riz. Ahí está, Riz gana. Riz ganador. ¡Ole, Riz! Riz ha ganado la carrera espectacular. Segundo, ¡grande! Pablín. Atención, tercero, ¿quién es? El Conejo Malo. Tercero, Bad Bunny. ¡Ole, espectacular! El Conejo Malo. Cuarto, para Márquez. Quinto, Raulinho, el argentino, que tenía mucha sanción. Sanción de 5 segundos para Lucena. A ver, Jesús, bueno, Jesús va a acabar décimo, no va a tener más. Ahí está. Ya. Bueno, bastante. Décima para Jesús, espectacular. Espectacular final de carrera, ganador Riz, maravillo. Los debes 5 euros a cada uno. Bueno, se ha chocado ahí el coche, no sé qué ha pasado, no sé quién es. Pero Lleva Cruz, aposto. Lleva Cruz. Los jajas. Increíble la carrera. Ha ganado Riz. Ahora veremos ahí la subida del podio, el piloto de McLaren. ¡Oh, chavales! ¡Un puntito! Hemos ido gafando a todos. Así te la carrera. Diciendo que las costas... Mi carrera ha sido malísima, encima iba sin setup. Sí, pero ha sido súper épica porque hemos ido avanzando todos los pilotos. Sí, hablábamos sí. Duro y DNF. Hablábamos duro y DNF todo el rato. Hasta el podio. Y ahora, las últimas dos vueltas, lo he comentado desde el directo de Medics para verlo de arriba. Espectacular la pelea entre Riz y... ¿Quién ha sido el otro? ¿Pablín? No. ¿Quién ha sido el otro? Croata y Raulinho. No, el Croata y Raulinho, eso... Que con el croata adelantándole, pero luego Riz superando a Raulinho y por sanciones ha ganado Riz. Ha sido espectacular la carrera. Ya, un final de carrera. Gana Riz una carrera. Tiempo. Hay que felicitarle. Ahora increíble. Increíble Riz. Pablo II. Ha sido de locos. Ha sido de locos Riz sin sanciones. Aprovechando la sanción de Raulinho, que ha penalizado mucho. Ha quedado quinto por penalizaciones. El piloto argentino, Raulinho, que no ha podido ir más. Y el Conejo Malo Bad Bunny. Bad Bunny de estar ahí abajo peleando, bueno, al lado tuyo, con Ozuna ha quedado tercero al final. Es Alfa Romeo, tercera posición para Bad Bunny. Escucha, me marca la de Kubica en 2019. Espectacular, gran puntazo, vamos, es un puntazo. En Hoffenheim 2019, perdón. Sí, y bueno, yo era el de antes, que bueno, era el de antes, ¿no? Y por eso he quedado fuera. El de ahora es el bueno. Entonces, bueno. Nada que decir de ahí. Ozuna, bueno, que tiene que firmar el contrato con Warner Music. Ha cogido un avión directamente y se ha ido, ha abandonado la carrera. Joder, y lleva cuerda, tiene mala suerte también. Me
Marco dejó tercero. Iba un décimo, duodécimo. Iba muy mal. Yo estoy muy contento con mi puntito, la verdad. O sea, claro, no esperaba para nada. Es que eran 31 vueltas. Las primeras 15 o sí o más, bastante bueno. No teníamos nada que ver, mucha cosa, pero de repente se han ido descalificando gente. Ha ido cogiendo sentido de la carrera. Veíamos que tienes opciones de puntuar. Al final has puntuado. Y luego al final hemos visto el final de carrera entre Rins, Raulicio y Pablín, que ha sido de locos. Ha sido muy buena carrera esta, espectacular. Hemos puntuado los 5 de Blue Skulls, Ya ves, sí. Muy buena carrera. Sí, buenas. Las rajadas que hemos soltado para que vayan todos de nefe, La buena gafada, Dios. Es que ha sido súper gracioso porque estábamos hablando en plan de la mosquita, no sé qué, que se estrellan ahora que es de noche, se estrellan contra las ranas, no sé qué. Y justo vemos el F de la mosquita y así con todos. No sé qué, de repente que se hace una DNF. No, ha sido de locos. De verdad. Bueno, ¿y la semana que viene qué circuitos tenemos? Pues tenemos en F2 toca Bahrein corto. ¿Que no largo? Me encanta Bahrein, me gusta mucho ese sitio. El corto de este juego está muy guay. ¿A cuántas vueltas es entonces el corto o cómo es? Más o menos será igual, es el problema. Y después vale. Toca en F1 Estados Unidos corto. Wow. Pero ahí yo no estaré, o sea. Vale, entonces tenemos solamente ese consuelo. Exacto. Pues bueno, vamos a dejar el directo. Gracias a todos por vernos. Ha sido buen día al final, ¿eh? A lo tonto hemos sacado muy buen día. Un cuarto y un punto. Pero ese punto ha sido un punto que sale a victoria para mí. Sí, a mí me sale victoria. Ha sido muy épico ese punto. O sea, yo pido perdón a Oscar, ¿eh? Pero yo estaba deseando en plan de, vamos, que se caiga, que se vaya. Claro, es que el último, caiga. El último que ha abandonado ha sido él, creo, ¿no? Es justo el último. Y sí, claro, justo a caer, todo el mundo cayendo. Así claro, él lo está flipando, ¿sabes? Ha sido un directo, vamos, lo hemos vivido a tope en esto. Ha estado muy guay eso, es que justo decíamos en plan, pues así, el siguiente que caer era él, ¿sabes? Él que quedaba por... Porque ahora para que tú puntuaras. Y nada, decimos que hay poca luz, que hay esto. Hay matar más caspares sueltos y nada, ha caído. Bueno, un puntito y. Un punto para Williams, que es importante y ya está. Ya. Bueno, pues lo dejamos para aquí, gente. Perfecto. Somos. Genial. Va ganando el Sevilla al Atleti, la verdad. Sí, 1-0. 1-0 gol de Acosta, creo. Yo me imaginaba que sí. Yo sabía que el Atleti no iba a ganar el partido. Mira, liga, vamos, se va a llevar el Barça o el Madrid. Ya está. Clarísimo.